Muy buenas, Américo. Muy buenas. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo aquí en Onda Sábado en Twitch. Que bueno, hemos conectado un poco más tarde, bastante sí. Más tarde de lo que sería la hora, porque no hemos podido entrar antes, hemos tenido un imprevisto. Así que bueno, pero estamos aquí en Onda Sábado, conectados para hacer el episodio 2 de A Plague Tale Requiem. Buenas, Raúl, buenas tardes. Muchísimas gracias, Raúl. Y Rappelesmith también se ha conectado. Buenas, Rappelesmith también, gracias. Por estar aquí gracias. Conectados esperando para ver el episodio 2 de A Plague Tale Requiem, que vamos a jugar en PlayStation 5. Ya saben que lo empezamos hace ya pues una semana y media, cosa así, porque sí. El martes estuvimos en directo con juegos online con suscriptores en Nintendo Switch. Y el próximo sí. Martes los esperamos también aquí en Twitch para jugar a dos juguitos más en Nintendo Switch Online. Que van a ser, vamos a adelantarlos, era el Nintendo Switch Sports sí. Para jugar a golf y al resto de deportes también, pero el golf es para probarlo. ¿Y cuál era el otro al final? Pues puede Street ser Rage 4. Street of Rage 4. Si me dicen que van a jugar, si por ejemplo Raúl se puede conectar porque es para jugar online con ustedes y solo puede una persona a la vez. Entonces, si no jugara nadie, pues si no, usamos otra vez el Mario Kart 8 claro, Deluxe y podemos jugar partidas. Oye, es verdad que con Raúl hemos jugado bastante a Street of Rage 4. Sí. Entonces, si Raúl puede, ya con eso, perfecto. Si alguien más puede, nos vamos turnando. Exactamente. Pero vamos, así que si Raúl esos son los dos juegos que jugaremos el próximo genial. Martes aquí en directo en Twitch. Buenas, Buenas, Meloblastos. No pasa nada, aquí estábamos ojo arriba, ojo a visor, perfecto, gracias. Que tengo ahora en la televisión el juego de Inside, sois geniales compartiendo estos juegos y al mismo tiempo aquí en el móvil en directo. ¡Ole, qué bueno! Muchísimas gracias, Rappel. Gracias, Rappel, por ese esfuerzo muchísimas viéndonos. Muchísimas gracias. Por duplicado, gracias. Por triplicado. Sí, hoy hicimos el gameplay de Inside, un juego muy chulo que lleva ya unos años en el mercado, igual que Limbo, y son dos juegazos. Son De momento no están en físico en Switch, pero que esperamos que sí, ojalá que sí, y los apoyaríamos sin duda. Los hemos jugado en varias plataformas, los hemos superado y están muy bien. Y los recomendamos, desde luego, vean el gameplay en el canal, porque en el canal, sí, hoy lo hemos subido en el canal Ama Games. Y no tiene desperdicio, está muy guay. Son hoy queréis Mario Kart, sí, por fin, hoy queremos a Plague Tale Requiem, que es lo que toca. Claro. Sí que puedes jugar el martes, perfecto, Raúl, gracias. Perfecto, Raúl, genial. Y Fernando, que se ha conectado, buenas, Fernando. Buenas, Fernando. Si el próximo martes también podría jugar Fernando a Street of Rage 4, pero también vamos a traerlo. Exacto. O sea que sí, iremos turnando. Si hay varias personas que pueden jugar a Street of Rage 4, turnaremos, porque... Sí. Tiene la limitación de dos personas. Sí. Entonces, una en cada consola. En cada consola, exacto. En modo en línea, porque en local creo que se podía más. Sí, dice Rappelesmith que no pudo ver el directo, se refiere al estreno del video de hoy, pero que no puede aparecer, pero que lo ve. No hay ningún problema. Sabemos que hay mucha gente que no lo puede ver en el momento, pero luego pone comentarios, o por privado nos comenta, o que en los propios visto. Directos. Oye, mira, no pude estar, pero vi el vídeo, ¿no? Y me gustó, perfecto. Sí, sí, se agradece. A Meloblastos dice que las tortugas son más. Sí, ese lo traeremos el siguiente martes. Es decir, son tres martes que vamos a jugar con suscriptores. El martes pasado, el próximo martes y el siguiente ya tocará Las Tortugas Ninja, el Red Revenge y Tetris 99. Sí. Ese es el tema, principio claro, que queremos hay jugar. Que destacar que el de las tortugas lo jugaremos en Nintendo Switch. Sí. Y no hay no hemos visto crossplay entre Switch y Xbox y, o PlayStation. Pero se puede hasta 6 jugadores, de hecho ya lo hemos traído online y hemos jugado hasta 6 personas y se juega estupendamente, se juega, va de lujo, es una maravilla, es una risa. Así que lo traeremos eso, el próximo martes no, sino el siguiente. Exacto. Traeremos Tortugas Ninja Red Revenge y Tetris 99. El juego en me está encantando porque se ve muy similar a Little Nightmares, también Rappelesmith. Sí. Y lo hemos jugado en el canal, exacto. De hecho hicimos la serie del 1 y el 2 fue también, ¿no? Sí. Hicimos directo, la serie ¿no? en directo en de directo los dos Little los dos. Nightmares. Los tienes ahí en una lista de reproducción diferente, o sea, una para el 1 y otra para el 2. Si quieres echarle un vistazo también, pues ahí en el canal puedes ver en la lista de reproducción, buscar Little Nightmares y te salen las dos listas de reproducción. De hecho, estaba pensando, no sé si en el primer Little Nightmares... Creo que Fernando estaba por ahí, me suena, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Sí. Y luego recuerdo en el 2, que también nos estuvo comentando la parte de los maniquíes y todo eso, que tenías que apuntar con la linterna. Son eso dos fue jugazos, 2021, son dos jugazos, sí. 2020-2021 creo que fue cuando los jugamos. Una maravilla de juego, y son grandísimos títulos. Y Limbo e Inside son juegos cortos, pero a nuestro juicio merecen mucho la pena. Sí, están muy chulos también. Mucho la pena, están muy bien. Son juegos muy oscuros, ¿eh? Vamos ya sin más dilación el gameplay de hoy, a por el episodio 2 de este A Plague Tale Requiem, que está gustándonos mucho, la verdad. Está vamos, en la ratita. El capítulo 3. Vamos por el capítulo 3. O sea, dentro del juego es el capítulo 3, en directo es el capítulo 2, exactamente. Las ratitas están por ahí, ya han aparecido, han hecho acto de aparición. Aquí empieza el capítulo 3, el peso de la sangre. Bueno, eso no sé si da tiempo a leerlo, porque tampoco se ve mucho. Sí, pone un resumen, ¿no? Mientras se dirigían a su encuentro con Baudin, el alquimista que va a examinar a Hugo,
Bueno, pues encontrar un distrito pobre, ¿no? En la Ciudad Roja, tal, tal, tal. Se enfrentaron a mercenarios. Esto es un resumen de lo que... Ah, sí, a tiempo porque hay que darla confirmada. De lo que pasó antes. Vale. Y que tenemos que reunirnos con Hugo, sí. Aquí lo habíamos dejado. Estaban tratando al hermano, estaban tratando al hermano. Es verdad. Y nosotros íbamos con el otro tío, ¿ves? Seguimos casa hasta el barrio de los carniceros. Exacto, y vamos a buscar una persona para que nos dé una cura para el problema que tiene el hermano de esta protagonista, de esta chica, que es Amicia, se llamaba, ¿verdad? Creo Amicia. Que sí. Bueno, sí, acaba de aparecer. Sí, sí, sí. Amicia o Amicia, como la quieran llamar. Mira, aquí están haciendo cola en la taberna. Son muy bonitos, sí. Limbo Inside son preciosísimos. Y los Little Nightmares también, son una maravilla. Unas palomitas de sofá para veros. ¡Ole! Unas palomitas. Bueno, gracias. A ver, si vas a disfrutar del directo con unas palomitas, eso es un nivel astronómico. Sí, sí, eso es nivel película. Como claro, si es que de hecho, o sea, los directos se pueden, ¿no?, categorizar por el tema de la comida, por la comida que se coma. Si no se come comida, ya directamente es un directo soso, aburrido, ¿no? Si hay algo de picoteo así inocente y tal, oye, unas palomitas, cuidado. Y si ya es, es otro si cantar. Es una tortilla de papas, una calzone, bueno, si ya es, yo qué sé, iba a decir barra libre, ¿no? Un buffet libre, entonces todo ya... Menudo nivel. Sí, nosotros no comemos porque no nos da tiempo ni a traer comida ni a nada. Estamos no, aquí conectados no, rápidamente. Bueno, de hecho, a ver, pues esto no va a ningún sitio. Que tuvimos un imprevisto con el microondas. Sí. Entonces estuvimos ahí batallando en diferentes sitios. Y claro, al final es que es algo necesario. O sea, bueno, por lo menos para nosotros, para el día a día. Es algo necesario. ¿Estás preparada? Así que buscando no, por no ahí. No nos quedó más remedio que... Y bueno. Gracias, Fernando y Replumy, por compartir en Twitter, muchísimas cracks. Muchísimas gracias, gracias. Que sí, el directo lo hemos compartido en todas nuestras redes sociales, pero se agradece mucho si nos ayudan difundiéndolo, dándole un botón compartir aquí debajo en cualquier red social para llegar a más gente, que más gente se conecte. Somos 10 conectados ahora mismo, gracias a los 10 que están muchísimas conectados. Muchísimas gracias. Se actualizará el numerito en breve porque sale 8, sí. Pero... Bueno, ahora 9. Nunca he entendido ese numerito, la sí, verdad. Va bajando, subiendo, va cambiando. Y bueno, luego por ejemplo estoy con el Pokémon Púrpura, que yo tengo la sensación de que es más largo. Bueno, no, sí, es más largo de lo que pensaba. De verdad, o sea, es algo asombroso. Bueno. Es algo asombroso. Digo, bueno, ya este será el final. No, hay algo más. Digo, bueno, esto ya será el final. No, digo, esto es increíble. No hay forma de que aparezcan los créditos, no hay manera. Sí, y yo siempre hay algo que hacer. Tengo que seguir dándole caña al Mario más Rabbids, que lo tengo aparcado porque no he podido, es que no tengo tiempo. A ver si a partir de la próxima semana estoy un poco más libre y saco algo de tiempo para jugar. Porque menos lo que jugamos en el canal, la verdad que no hemos tenido tiempo. Bueno, por cierto, estos son cerdos fotorrealistas, ¿eh? Estos son cerdos es fotorrealistas. 4K. Cuidado, ¿eh? Cuidado que con... se le ve ahí el... Mira, la sangre ahí. Y todas las tripas. Hombre, mira tú. ¿En qué momento estás ahora en el Púrpura? Dice Melolastos, en el final, ¿no? Es que no quiero... A ver, yo no quiero decir mucho. Yo sino... no lo he jugado y yo lo quiero jugar también. O sea, claro, yo no, yo no quiero decir en tal parte, o he hecho esto. Para, oye, si alguien no, que no lo ha jugado, pues hombre, tampoco, ¿no? Tampoco pasa nada. Lo que sí esta... sabemos es que, y lo que sí sé es que Adrián ha dicho que hay varias historias. Eso te dice. De hecho, al lo vimos en el o sea, principio o sea, del no juego es... Que sí. Puedes elegir qué tipo de historia hacer y se ve que hay que hacerlas todas para que terminarlo completo. Eso realmente parece. Hay que terminarlas todas para que te salgan los créditos. Entonces, pues empezó sí. Por una, luego hizo la segunda y ahora está por la tercera. La última. Exacto. Sí. Al principio, vamos, yo creo que ya ese tiene que ser, pero bueno, ya veremos. Sí, yo creo que sí. Que es y no, la verdad que las sensaciones muy buenas, ¿eh? A mí a ver qué me parece una... Bueno, vale, por aquí no podemos pasar, tendremos que buscar algún... Nosotros en casa sí hemos llegado al final, por primera vez hay algo en los créditos que me sorprendió. Bueno, Rapper Smith. Ahí, ahí. Vale, muy por aquí bien. No, pues... Buenas, Jonathan Rusconi, bienvenido. Buenas, Jonathan, ¿qué tal? O sea, tenemos que buscar otra forma. Pues me imagino... Hay un callejón. Sí, ¿no? Un callejón, pero bueno, que tiene que ser por aquí cerca, no creo que haya que dar... ¿Ves cómo entra? Mucha vuelta, ¿no? Es que por aquí no se podía. Ah, bueno, sí, por aquí podemos... ¿O no? Aunque hay sitio, no nos deja. No, no por aquí parece que no. Por aquí, Amicia, Luca te está diciendo. Ah, ¿dónde está Luca? Luca, ¿dónde ahí, está? Ahí. Dime, ¿por dónde es? A ver. No.
Te señala por ahí, pero no. No, no. Tampoco. No te puedes fiar mucho de. A ver. Entonces habrá que retorcer. Mira, esa se está llevando la mano a la cabeza. Ahí, ahí, mira ahí. Ah, mira, por aquí. Vale. Parece seguro. Es la casa de alguien. Estamos no, de paso. No, es que ahí marcaba algo. Y a lo mejor se puede coger. Será una broma. Pero bueno, aquí estamos con el episodio 2 de este A Plague Tale Requiem, que ya saben que es un poco más largo que el anterior, que el Innocence. Hicimos la serie completa de A Plague Tale Innocence este año 2022 aquí en Twitch, la tienen resubida a YouTube. Y pues ahora estamos con este A Plague Tale Requiem que salió el mes pasado. Y pues teníamos ganas de jugarlo también, de conocer la historia y continuar este tema de las ratitas. Me ha entrado en la boca, no has aguantado la respiración, me he asustado. Están ahora en el fango este. El fango de los chorizos. Uf, cada vez más profundo es. Sí, mira, mira cómo. Es que parece que va pisando huevos, ¿eh? Este tiene pinta de tener una trama más seria, sí. Sí. El otro también era serio porque tenía ahí sus problemitas de. El tema ese de la enfermedad también, lo de la madre. Sí. Lo de la madre y tal, o sea, sí, ya desde el principio, o sea, veías lo que pasaba. O sea, era un comienzo duro. Muy emocionante. Muy emocionante. No, encima también el tema de las ratas, pues pero sí, sí, aquí ya es verdad que a mí sí está curtida, ya ella va sobrada por la vida. En el anterior también, porque para ser una niña, porque en realidad ellos son dos niños, dos hermanos menores de edad, pues para ser una niña está muy fuerte y... Por cierto, claro, ahora ya sí lo podemos decir, que aquí usan el... para interactuar con los objetos, para cogerlos y tal, ponen el triángulo. Que eso me recuerda a la demo de Forspoken, que la subimos hace poco al canal, y también te aparecía el triángulo. El tema es que aquí, por ejemplo, en comparación al Forspoken, aquí puedes poner, el tema de los subtítulos, los puedes personalizar. Puedes poner ahí que se muestre el nombre del personaje, ¡ay, me van a matar! Uy. En color o el fondo y tal. En el Forspoken, los subtítulos... Más o menos sí, se veían bien, pero la interfaz era un poco horripilante, sí. Poco horripilante. Bueno, esperemos que lo cambien para la versión definitiva del juego, porque era la demo, pero de momento pues tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Sí, es que aquí, por ejemplo, coges objetos y te pone alcohol, azufre y tal. Te lo dice. Lo ves, pero lo entiendes. O sea, lo entiendes por el tamaño. El tamaño es un tamaño normal. Pero el Forspoken era reducido, es como para jugar con lupa. Ayúdame con esto. Dice no Raúl, no se calentaré mucho la Play 5 con este juego. Y dice Fernando, no, como el horno de una panadería. Totalmente, es que sí, es que se calienta. Sí, siempre se calienta, igual el juego. Vale, exacto, es que antes yo... El calorcito lo tenemos aquí para limpiarnos bien puesto. Yo jugué en Series X y no se calienta mucho, calculo que será lo mismo Play 5, dice Jonathan. Tenemos que sortearlas otra vez. Bueno, siempre se calienta un poco. Es verdad que la Xbox Series lo bueno que tiene es que está mejor refrigerada. Ahora sí. Y no se calienta tanto, pero la Play 5 sí. Sí, no, la PlayStation 5 es una referencia un poquito chunguita. Por detrás y siempre por detrás sale calor, ¿no? No bastarán. Ah, vale, pues entonces nada, tendremos que usar el jarrón. A ver. Ay, no puedo. Ah, porque tengo que. Vale, claro, es que aquí yo creo que tengo que preparar. Sí, al final. Ese. Bueno, es como refrigeren los sistemas, ¿no? Xbox Series nos da la sensación de que refrigera mucho mejor que PlayStation 5. Sí. Que a ver, un sistema, al refrigerar, pues lógico, ¿no? Que suelte calor. Pero. Uf, no sé. Yo creo que se pasa. Vale, creo que aquí sí. Aquí tenemos que coger. A ver con la... Sí, con la onda. Para tirarles aquí el cerdo este. Lonely, no entiendo ese comentario. La verdad. No alcanza ese saco. Ah, vale. Ya me dieron deseos de jugarlo. Prueba a darle con la onda. Pues sí, pues este A Plague Tale Requiem está muy chulo. O sea, nos está gustando. Igual que la primera parte nos gustó. Pues si te están entrando ganas de jugarlo, jueguenlo. Lo pueden jugar a la vez que nosotros incluso, si quieren. Estamos en el episodio 2 de nuestro canal, aquí de la serie, pero estamos en el episodio... el capítulo 3 del juego. El ejército no podrá ocultar algo tan grande. El caos se desatará. Sí. Dios, está infestado. Vale, aquí habrá un objeto. Bueno, no se puede pasar por aquí. Aldeanos. Y por aquí... Stroke.
Por cierto, gracias por intervenir por primera vez, Bitter Lonely. Bienvenido, vale, bienvenido. Vale. Y... a ver, esto... lo, no sé si lo podemos empujar por ahí. Pues hoy subimos al canal, bueno, como comentó ahí también Rapul Smith. Gameplay de Inside. Gameplay de Inside. Sí, y se lo descubrimos ahí a Rapul Smith, que le llama la atención. Estaba de ofertilla en la eShop, por cierto, hace, sí, hace poco, por eso nos hicimos con él, porque ya lo habíamos pero jugado. Pero fue en la japonesa. Ah, en la japonesa. Fue en la japonesa, pero está... pero está... bueno, a ver, es que en está español. En español, que tampoco... el juego no tiene texto. Realmente solo es el menú. Pero bueno, suelen ponerlo de oferta en la eShop, así que simplemente sí, ponerlo en su lista de deseos y van haciendo el seguimiento. Me quedo por la mitad a mí porque se me venció el Game Pass. Ah, se le quedó por la mitad porque se le venció el Game Pass, dice Jonathan. Ah, claro. Ve, esa es la pena del Game Pass, que luego tienes que estarlo sí, ampliando, o sea, es para... claro. Claro, para seguir jugando a los juegos, por si no los dejas a la mitad. Claro, el tema es que aquí... hay que apagar ese fuego como sea. Sí, esto era con... bueno, no, con esto no podemos hacer nada. Teníamos que extinguirlo, ¿no? No, pero yo creo que no teníamos la forma de... no. ¿Era lanzarle fuego ahí en la zona? No, no, lo que tenemos que hacer... bueno, ahí dice que ojalá pudiéramos apagar el fuego. Podemos lanzar esto. Bueno, no, esto, como, esto era con la onda. Con la onda. Estamos ahí. En la onda. ¡Ah! Con eso apagamos el fuego, claro. Mm. Con eso apagamos el fuego. Pero... pero claro, no nos interesa apagar ese fuego, sino el otro. Espera, espera. Es este de aquí. No, ahora... claro. Bueno, ¿qué quieres que haga? Espera, es que me he equivocado. Ya. Es que me he equivocado. Tengo que poner el carro ese al fondo. Ah, bueno, ahora, ahora vi la idea. Hay que poner el carro ese al fondo para apagar ese fuego. Jonathan dice, una pena, pero que cuando puedas comprar el juego, perfecto, porque lo tienes en Xbox y en PlayStation en formato físico, así que puedes elegir, yo creo la opción en tu caso, como ya lo empezaste en Xbox, elegir la opción de Xbox para continuarlo, ya que la partida estará, supongo, o si no tienes Game Pass la partida también no se guarda en la nube. En teoría sí, o sea, la partida se guarda, o sea, si tú contratas el... bueno, es que no sé, la verdad que no sé si está solo el Game Pass o tienes también... lo de, ¿cómo era? El Ultimate. No sé en qué casos te incluye todo, pero a mí me suena que sí. O sea, si tú lo contratas, se te guarda. Si se te vence la suscripción, pues cuando la vuelvas a renovar... no, y si compras el juego, en vez de renovar la suscripción, entonces no ya no sé. Continúas la partida. No sé. Ahí no ya sé. Sí que no lo sé. Bueno, no, ahí por ejemplo Raúl sí nos podría comentar. Ya nos contará, o sí. Jonathan cuando lo haga, porque se va a comprar el juego, pues que nos comente si la partida se le guarda y puede seguir en formato físico la partida que tenía en digital en Game Pass. Claro, el tema es que ¿puedo apagar este otro de aquí? No. ¿Y entonces cómo hago? Ahí va, pues no, no tengo ni idea. Porque con eso apago... ah, espera, a lo mejor tengo que... este ya no lo puedo mover. Ahí ya no puedo mover el carromato este. A lo mejor es que está ahí y va ahí. Y no ah, bueno, va. Espera, me falta este bistec por bajarlo. Vale. Sigamos. Sigamos, vale, vale. Es que faltaba este bistec. Bueno, a ver si me deja ahí. Sí, no sea que me coman las ratas ahora de mala manera. Vale, pues eso. Y el martes estaremos aquí en Twitch también jugando con suscriptores. Sí. Como hemos comentado antes, Nintendo Switch Sports, Street of Rage 4. Sí, y Nintendo Switch Sports, pues se puede hasta... ¿cuántos jugadores online? 4. ¿Cuatro? Bueno, no, depende del... depende del juego, ¿no? Del juego, sí, es... me acuerdo que si eran los bolos, eran un montón, eran como 10. ¿Puede ser 10? 8, yo no me acuerdo. No me acuerdo. No es muerto. Así y que... eso. Y vamos a probar el golf que lo añadieron en Nintendo Switch Sports, si no lo hemos probado todavía. Y así jugamos al golf en directo con ustedes, a ver qué tal se nos sí. da y ¿sabes a ver qué tal Will César, bueno. Lo tiene. Lo tiene, no sabemos si puede. Fernando también lo tiene. Vale, y pues, luego ya no sabemos. Quien pueda, el próximo martes lo esperamos aquí en Twitch. Hombre, para por jugar. Supuesto. Si no, pues estaremos jugando online, que también habrá gente online jugando y... vale, ¿puedo tirarme por aquí? Vale, que ahí hay un tío. Si no lo tienen, pues no pueden ver jugar también.
Pues conectamos en directo para estar hablando con ustedes. Creo que tienes razón. Oye. Pues usaste salitre contra ellos. Úsalo para fabricar varios. ¿Qué salitre? Quedará para apagar la antorcha. Ah, ya podemos cogieron extinguis. Vale. De la playa, del mar. El salitre. Vale, extinguis. Vale, vale, vale. Claro, así ya podemos. Ya podemos extinguir el fuego. Vale, vale, perfecto. Ahora ya sí podemos hacer algo más. Ahora se lo comen, ¿vale? Ha funcionado. El tema es que ahora tendremos que encenderlo, ¿no? De momento el Switch Sport no lo tengo, pero lo tendré, dice Raúl. Vale, vale. Ah, sí, es verdad, Raúl, que nos lo habías comentado. Perfecto. ¿Habéis jugado los juegos nuevos de Mega Drive en el online de Switch? Sí, hemos traído varios gameplays en el canal retro, en Atmar Retro. Pero es que hace Games poco añadieron el Columns, el Alien Storm. Añadieron y más. Algunos, sí, fueron cuatro. Vale, cuatro. Pues eso los iremos trayendo. Los iremos trayendo poco a poco al canal retro. Así que suscríbanse a youtube.com/AtmarRetroGames para no perderse ningún gameplay retro. Que estamos jugando eso, los de Nintendo 64 y los de Mega Drive, que están en el Nintendo Switch Online. Y que también, pues cuando jugamos a Mario Kart 8 Deluxe, pues también tenemos esa expansión con las pistas. Y las no pistas nuevas aquí, que hemos ido, de hecho, jugando en varios directos. Si te queda guardado, porque yo no tengo nada ahora de suscripciones en Xbox. Y arranqué un juego de Xbox de un amigo y cuando viene a la de mi casa, tenía la partida guardada. Vale, vale, no podía contestar porque estaba partida, vale. Pues, bueno, pero si se guarda la partida, pues perfecto, porque así sabemos ya la respuesta. Que si en el Game Pass lo juega, lo inicia, luego lo puedes continuar en formato físico porque no hay problema. Sobre la partida de Xbox, creo que sí se guarda en la nube y en la memoria interna. Perfecto, confirmado también por Raúl. Fantástico, gracias chicos. Entonces sí, así. Así es mucho mejor. Las casas que limpiéis. Hay que sacar los cadáveres de la ciudad. Porque claro, si no, tendrías que estar siempre contratando el Game Pass y no. Sí, al final, ¿qué te obligan? Te obligan, sí. Pero no, pero en este caso no. He visto algo. Voy. Escondámonos. Vale, yo creo que ya se le deberían poder comer, ¿no? Las ratas o qué. Ah, no, la encenderá y a lo mejor baja o qué. Vale, y ese. Ah, bueno, tengo que fabricar más. Pero no puedo. ¡Ah, oh, qué rabia! Vale, y aquí puedo. Puedo lanzar una roca. Seguro que sigues por ahí. Venga, hombre, baja. Baja que te van a comer las ratas. Posiblemente okay. Pasa como un Switch que se sube a la nube y lo tienes local, supongo. Sí, eso lo comentaba ya Raúl y. Sí. Y Jonathan, Rapunzel, que sí, que se guardan las partidas en la nube y que puedes continuarlo. ¡Otras ratas! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Pero qué está haciendo ese tío? ¿Está loco? Ah, el tema es que ahora yo no puedo fabricar más extinguis de estos. Claro, no tengo materiales. Vale, vale, a que la he armado. Bueno, no sé, puedo ir por aquí. ¿Cómo podré? ¿Qué es eso? No me lo merezco. No me lo merezco, dice. Pues a lo mejor sí, amigo. A lo mejor sí te lo mereces. Vale, y en Atma Retro Games, que estábamos haciendo ahí la serie de Super Mario Strikers. Sí, del de GameCube. Del de GameCube. Porque también tenemos, ya saben, el de Switch. Y próximamente mostraremos algún otro más, Mario Strikers. ¿Qué falta? ¡Hombre! Soy tres, así que ya saben cuál es el que falta. Pero sí, son juegos que nos gustan mucho, nos divierten. Los Mario Strikers son una pasada, son muy divertidos. Los juegos de fútbol, vale, prácticamente los únicos que jugamos es ese, el Mario Strikers. Bueno, y el fútbol que está incluido en el Nintendo Switch Sports, que también lo solemos jugar pues cuando jugamos con Nintendo Switch Sports, y que lo jugaremos el próximo martes, como decimos aquí en Twitch, con suscriptores estaremos jugando a Nintendo Switch Sports, y con todos los juegos que incluye pues también probaremos de nuevo el fútbol, que no se nos da muy bien, pero bueno, y que tenemos que volver a practicar. Se ha buscado y gustado. Nintendo Switch Sports ya no nos acordamos cómo se jugaba. No, yo no me acuerdo. Amicio ya debe ser Atmánica, es dura de pelar. Es Atmánica sin duda, Raúl, es verdad. Es Atmánica total, sí, total, increíble. Total. Venga, vamos por aquí. Pues sí, al final le he prendido fuego a este tío y ya está.
Tenía miedo de las ratas. Es verdad que está en nivel fácil, como vieron en el episodio anterior, sí. Lo pusimos a nivel fácil para poder avanzar en la serie en directo, porque si no, se nos hace muy complicado y nosotros lo que queremos, vale, es que vean la serie aquí con nosotros y estar charlando pues tranquilamente, porque normalmente no nos enteramos del juego cuando estamos en directo. Si lo jugamos en privado, sí, pero en directo es más difícil atenderlo, ¿no? Atender a la historia y demás. Entonces lo ponemos en fácil para que no se nos complique mucho, porque es un juego un poquito más largo que el anterior, que ya de por sí vamos a tardar más directos que en el anterior. Y si lo ponemos, sí, en más dificultad, pues no lo terminaríamos nunca. Y la idea es pues seguir con más series, traer más series de otros juegos que queremos traer al canal. Entonces, pues cuanto antes terminemos esta serie, pues antes traemos otro. Control de la ciudad. ¿La bestia? Eso explica la matanza. Ese tipo es un perro de guerra. De hecho, hablando de Mario Strikers, el martes pasado jugaste a Mario Strikers y a Mario Kart 8 Deluxe, que resubiremos en directo de Twitch aquí, pues a YouTube en breve, en unos días. Porque fue una tarde muy divertida, lo sabemos, que muchos lo comentaron, que les gustó mucho jugar a Mario Strikers, pero sobre todo a Mario Kart 8, que la verdad que es un juego que nunca decepciona. Sí, no, la verdad que es una maravilla. Y nada, que sí, seguiremos jugando con suscriptores. Bueno, de hecho, es que lo solemos hacer prácticamente todas las semanas. Estamos, sí, jugando ahí los fines de semana. Los fines de semana a eso, a de Tortugas Ninja, a Overcooked, a Street of Rage, Mario Striker. Hay un montón de juegos. Esto tiene que parar. Y es eso, si queréis jugar con nosotros, pues nada, es simplemente decir, oye, mira, ¿queréis jugar a tal juego? Ya está. Nosotros lo pondremos en Telegram cuando juguemos, vale, a ver si yo... Sí, y si estamos en directo, evidentemente, pues ya lo sabrán porque lo ponemos siempre en todas nuestras redes sociales. Que estamos jugando en directo a algún juego online para que jueguen con nosotros. Corre, y como estamos avisando desde ya y desde hace días hemos avisado, haremos directos los martes con suscriptores. El próximo martes y el siguiente jugaremos a varios juegos online para jugar con ustedes. Los esperamos y esperamos que jueguen con nosotros. Vale, ya lo pillé. Claro, es que baja por el otro lado, ¿no? Pero yo creo que no vamos a llegar. ¡Venga! ¡Deprisa! Voy justo detrás de ti. Eso está de aquí, vale. Mira. No hay ratas. No hay ratas. Las murallas. Poco importan las murallas. Solo buscan comida. Tampoco se ven soldados. Bueno, ¿y a qué juego así le estáis dedicando tiempo estos días? ¿A qué le estáis dando caña? Lo vi, Lucas. ¿Podría ser eso? ¿O qué juego a lo mejor? El que sí sabemos es Fernando, que se ha pasado hasta el chat. Hombre, bueno. Sí, sí, sí. ¿O qué juego, por ejemplo, un juego de 2023, de los que hayan, de los que estén anunciados ahora mismo, con una fecha así concreta? ¿A qué juego le tenéis más ganas, no? De 2023, que hay un montón. Sí, de hecho intentaremos hacer un vídeo de los que están anunciados hasta el momento. Juegos para 2023, que sí. No son pocos, de hecho es que seguramente hagamos un vídeo solo de RPGs y otro en general, ¿vale? De los juegos que, bueno, a día de hoy están anunciados para el próximo año. Se seguirán anunciando más, sí, bueno, no para. Bueno, el próximo año me viene a la mente Octopath Traveler 2, Sea of Stars, Texas Symphonia, Fire Emblem Engage, Bayonetta Origins. Kirby, Bayonetta Origins. Anda, que no hay. Hay una borrada. Se supone que el Zelda Breath of the Wild. Tears of the Kingdom. ¿No? Perdón, que no es Breath of the Wild, sino es Tears of the Kingdom. Es que es la costumbre ya, ¿no? Sí. Pero sí, es Tears of the Kingdom. Sí, se supone que también llega el próximo año. Y bueno, Persona 4. 3 y Persona 4 Golden, que por cierto, de momento parece que serán solo en formato digital. ¿Vale? De momento, por lo que se ha visto. De momento. Solo en formato digital. Pero confiamos en que salgan en físico. Confiamos, sí, sí. Ciegamente. Aquí, o sea, sea la empresa que sea, si lo sacan en formato físico, allá vamos. O sea, nosotros no vamos a poner pegas de ningún tipo. No. Nosotros queremos los juegos. Sí.
Y aunque tengamos el 4, porque el 3 no lo tenemos. No, el 3 el 4 no, sí. Y de hecho nunca lo hemos jugado. No. El 4 sí. El 4 pero lo tenemos en PC Vita y aunque lo tengamos, lo pillaremos también para Switch. Si saliera en formato físico, de momento, como decimos, no está anunciado. El juego que más esperas es el 2023, dice Raúl, claro. Hombre, a ver, es un título importante, ¿eh? Tears of the Kingdom. Buenas, Gadrin, bienvenido. Crack. Buenas, Gadrin, ¿qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Bueno, por aquí puedo ir. ¿Qué juego es el que más esperas, Gadrin, también del próximo año 2023? Hemos nombrado unos cuantos y haremos un vídeo también, o varios vídeos, de juegos que salen en 2023 que están anunciados hasta este momento. Sí, parece que por aquí no puedo ir. ¿Y por aquí arriba? No creo, pero... No. Tendré que dar toda la vuelta. Aquí paseando en el bosquito de mi pueblo. Sí, sí, sí. Es un guiño hacia Alan Wake. ¿Cómo llevas este juegazo disfrutándolo, verdad? Sí, está muy chulo. Estamos en el episodio 2, vale. Capítulo 3 del juego, episodio 2 del canal. Bueno, aquí no puedo ir, y pues tendré que dar todo. Lo continuaremos el próximo sábado con el episodio 3. Aquí vamos a abrir una puerta y yo no me digo. Silent Hill 2, dice Gadin. Pero ese no tiene fecha. O sea, se entiende como más esperado, pero es verdad que no está confirmado que llegue en 2023. Claro. O sea, ahora mismo no es que esté. Por ejemplo, yo puedo decir Metroid Prime 4, pero no se sabe. No se sabe fecha. No se sabe fecha. Flashback 2, por ejemplo, en principio iba a salir este año y luego se retrasó. En teoría va a salir en 2023, pero no está 100% confirmado. De momento claro. Ponen marzo de 2023, pero no está confirmado. Claro. Entonces, buenas, Javi. Javi Medina. Pero se entiende, sí, sí, sí. Bienvenido, todo bien, sí, sí. Conectamos pues hace cosa de 36 minutos, sí. Porque tuvimos un imprevisto, como decíamos al principio, y habitualmente conectamos a las 6 horas Canarias, 7 horas de la península, y hoy conectamos a las 7 horas Canarias, 8 horas de la península. Pero aquí estamos haciendo el directo de nada más sábado, nos faltamos a la cita mánica de los sábados en directo, los martes en directo, los vídeos diarios a las 4 horas Canarias. Y los vídeos lunes, miércoles y domingo también en Onda Retro Games. 10 vídeos a la semana y 2 directos. Vamos, estamos a tope. ¿Quedabais vosotros? Lo arreglaré. ¡Ole! A la chopa. No paramos, llevamos ya años sin parar de subir vídeos diarios. Sin descanso, sin descanso. Y de hacer directo. Pero bueno, sí. ¿Tuvimos algún descanso en algún mes? Sí. ¿Agosto o algo así? Exacto, vale. Pero bueno, a ver, en general, o sea, ¿descanso por completo o no? No. No, siempre... Pero siempre con vídeos. Sí, o sea, sí, descanso sí, ha sí. sido de directos, no de vídeos. Vídeos a vídeo diario. Sí. Y luego sí, es verdad que estos últimos días, esta última semana, pues sí ha sido complicada, realmente, lo hemos tenido... Esperamos que ya para final de año sea un poquito más relajante, pero más relajada. Más relajada, sí. Tiene pinta de que no. Estamos a tope con todo. El Like a Dragon Ishin, ganas locas de jugarlo, dice Gadrin. Ah, vale, también. Sí, perfecto. Sí. El que dice, bueno, si no vale el Silent Hill 2, pues el Like a Dragon Ishin. Pues sí, estamos preguntando qué juegos esperan de 2023, que tengan alguna fecha confirmada o que sea previsto para 2023. Hemos nombrado algunos antes. Sí, hombre, Octopath Traveler 2, que has nombrado antes, la verdad que... Uf. Yo el Fire Emblem Engage. En enero ya. Se me acumula. ¡Uy! ¡Saltaste! ¡Error! ¡Métete dentro del cerdito que está muerto ese! ¡No! ¡Uy, pero! ¡Ah! No me dio tiempo de... No. Es que no da tiempo. ¿Crees que se ha acabado? ¡Ay! Porque estoy esquivando. Pero quiero prenderle fuego a este señor. Ahí está. Uf. Es que señor, quedé... por llamarlo de alguna forma. Sí, me quedé sin apagafuegos. Y espero sin fecha bomberos. Todavía, pero con locura el Sea of Stars. Sea of Stars. ¿Verdad? Sea of Stars, ¿eh? Pero sin fecha. Sea of Stars. Bueno, por ejemplo, nosotros de... Aunque ya saliera, o sea, ya ha salido, pero en formato físico... ¿cómo no era? Sonaron los audios, el Tales, Tales of Neon Sea, creo que era. Tenemos muchas ganas. De formato físico, o sea, tesuras que hay un montón. Hay un plataformas que es de ¿cómo era? ¿Cómo se llama? De los piratas. Ah, ¿cómo se llama, hombre? Que habían sacado un juego de. O sea, de Chibi Studio.
Chivik Studio. Ah, bueno, ¿sí? Pues sacaron un juego de plataformas de la en 3D. Niña, ¿cómo se llama? De la niña. Sí. Y no sé cómo se llama. Era... Es que me sale Ancora, pero no es Ancora. No, no. Sacaron un juego que... Ah, Summer in Mara. Summer in Mara. Pues, vale, Mara. Pues sacaron un juego inspirado en ese mismo universo de Summer in Mara. Uf. De Summer... Pero bueno. Es alta. Pero que va a ser en... Pero que es un plataformas en tres dimensiones. No, 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 no. No, Adrián, concéntrate. No, si es que me muevo, pero el personaje parece que está un poco borracho. Es que le dispararon varias veces. Pues creo que es Koa. Koa y... Koa. Y el tal de los piratas, el mar de los piratas o las islas de los piratas. Es un plataformas muy divertido. Muy divertido, seguro. Ese también lo esperamos con ganas. Igual que, por ejemplo, estaba este mes, ya salió, el Cucos Lost Pets. Es un juego que ya hablamos con Tesura Games y nos dijeron, mira, este juego es que va a pasar totalmente desapercibido, es una pena. Pues esperamos que no. Y sí, es que hablando con ellos nos dijeron eso, dice, mira, oye, nosotros lo esperamos con muchas ganas. Y ellos siendo conscientes de que no, ya saben que no va a llamar tanto pues la atención. Lo traeremos al canal y lo traeremos al canal. Haremos... Y crearemos necesidades. Sí, intentaremos crear necesidades para que más gente lo conozca y lo pruebe y lo juegue. A ver. Venga, tengo que encender... Que los audios no sonaron antes. Yo lo revisé y estaba bien. Pues puso audio... Pues hay que poner un audio, tenemos que poner un audio para ver. Pero aquí yo lo revisé y estaba bien. Me han mandado. Ah, mira, ahora sí. Estaba revisado. Cures of Rats, también lo usaron. Cures of the Sea Rats. Of the Sea Rats. Es verdad, ese también. También muy interesante, es verdad, sí. Las ratitas están bueno, muy de moda. Eso, lo que ha dicho Fátima antes, haremos un vídeo especial. Sí. Bueno, tenemos un montón de vídeos especiales, sí. Pero sobre juegos que saldrán en 2023, o sea, que tiene una fecha así concreta. Hasta el momento, porque... Hasta el momento. Van a seguir saliendo, este 2023 también potente, igual que este año que fue potente, y los anteriores, que como hablamos también en un vídeo, estamos en una época bastante fuerte, época dorada la llamamos. Porque, sí. Claro, se habla de la época dorada antiguamente, ¿no? Con la Mega Drive y demás, pero es que actualmente... Uy, ¿ahora? Es un boom, ahora... es brutal lo que estamos viviendo. En cuanto a es cantidad asombroso. Y calidad de videojuegos que están saliendo. Es que no podemos parar, es que no hay descanso de videojuegos chulos. Eso, que con tanto nombre ya me lío, dice Adri, sí. Normal. Nosotros también, porque es que salen tantos y con nombres también a veces muy largos o nombres parecidos y demás. Es difícil acordarse de todo. Pero sí, haremos un repasito ahí en un vídeo, varios vídeos de juegos que llegarán en 2023 para que tomen nota y para que los pongan en su lista de pendientes y de deseos. Porque nosotros también la tenemos listas amplísimas de juegos pendientes de finalizar, de juegos pendientes de conseguir, de juegos que salen y que queremos. Hay una borrada, listas, hay una borrada. Hay y hace poco hicimos un unboxing de juegos de Switch, pero es que pero es lo dicho. Siguen llegando más. Es que siguen llegando más. Es que. Sí, no podemos parar. ¿No? Y además, ¿qué es eso? Es que tú los... Bueno. Es que, es que podríamos hablar redundantemente sobre lo sí, grandísima sí, sí. consola que es la Nintendo Switch, pero bueno, vamos a no repetirnos y ya lo hemos dicho mil veces y es que nos encanta y todos los juegos que están saliendo tenía que iluminar esa parte. Bueno, pues. Abismal lo que es que es abismal, ya, o sea, lo hemos dicho muchas veces, no es perfecta, o sea, tiene sus fallos como todas, tiene sus fallos. Pero claro, es que las virtudes que tiene... Tienen más peso. Para nosotros, claro, tienen un peso enorme. Dice que Gadrin que ya tiene el vídeo preparado para las próximas compras del canal con muchas recomendaciones vuestras. ¡Oh! Muy muchísimas bien, gracias. Gracias por tenerlo en cuenta. Muchísimas saber, gracias, sí, de sí. verdad. Sí. Que te sirven mucho los vídeos del canal. Los gameplays surten efecto. También es verdad, los gameplays crean necesidades. Creamos necesidades con unboxing y con los gameplays. Hombre, eso nos lo han bien, dicho mucho. Bien, muy bien. Eso sobre todo los gameplays que, por ejemplo, sí. el... De hecho fue, ya no sé... Extinction... Ah, Extinction Eclipse. Eclipse, nos dijeron que les gustó mucho también, que se lo apuntaban en la lista de deseos, que les llamaba la atención. Y bueno, había gente, verdad, que es un estilo de juego, un género que no les llama la atención, es normal, es respetable, porque no a todo el mundo le puede gustar todo. Pero había muchos que nos decían que sí, que se lo notaban y que les vendíamos el juego, igual que pasa con otros, ¿no? Que al verlos en movimiento, pues es que es como, ¿sabes si te puede gustar un juego? Lo decimos y lo recalcamos siempre. Sí. Los gameplays son lo más importante.
Porque sí. Ahí ves realmente nos si hace, te puede gustar o no. Exacto, nos hace mucha más ilusión, ¿no? Cuando alguien nos dice, oye, mira, me he comprado este juego por vuestro gameplay. Ah, eso es genial. Claro. A lo mejor en un unboxing, dices, hombre, esa, ese también, ¿no? Ese. Pero claro, si... No, si... las ratitas. Cuidado, corre. No. Oh. ¿Qué? Yo pensaba que me había cargado a todos, pero había uno más ahí. No, es que si no, no llegas hacia atrás a huir de las ratitas. Pero sí. Y de hecho, próximamente, no vamos a decir todavía, pero que próximamente subiremos un gameplay de un juego indie, que de hecho nos contactaron hace poco, sí. Por si lo queríamos jugar, que seguro que os llama la atención, ¿eh? Un juego sí. Que en principio solo está en formato digital, y está Microids Indies. Pero que suelen detrás. Estar a precios rebajadísimos, a precios tirados, sí. Los juegos así indies que son que enganchan mucho, por ejemplo Donut Dodo, que lo trajimos hace poquito al canal. Es un juego muy gracioso, está muy chulo. Es un arcade plataformero. Vale, a ver, yo me he cargado ese. Vale, a este lo voy a quemar. Lo voy a chamuscar porque las ratas no se lo quieren comer. Eso es triste también, ¿eh? Que haya un montón de ratas y no te quieran comer. Eso ya te está diciendo que, oye, tú... Es que ni siquiera sirves... Los enemigos no. Como comida para ratas. Los enemigos no sirven ese para está nada. Está chamuscado, no, pero... No, se ha muerto. Ese le pasó lo de antes. Le tiraste fuego y se le limpió el fuego y siguió vivo. ¿Pero por qué se limpió el fuego? A ver si ahora muere. ¿Cómo se puede lavar el fuego? Se limpia porque se sacude así el fuego y se lo quita. ¿Veis que podéis atraparme? Pero ese tío es de que... No, tienes que hacer que venga por las ratas, ¿no? Era algo de esto. No. Como en el otro... En el Innocence. Oh, pero mira las ratas. Claro, que llegan ahí. En el Innocence hacías que las ratas se lo comieran. Bueno, sí, no, pero le no tirabas... Puedo. Si es que no puedo, no puedo. No, era que le tirabas algo para que las ratas le persiguieran, era claro. Claro, es que ahora mismo no puedo. Ya. Este que al llevar algún traje especial... Sí, tienes que darle en la cabeza y quitarle el casco, ¿no? Era... No, pero no puedo. Si lleva el casco no puedo. Buenas, Basilio, bienvenido. Voy a intentar acercarme. Cuidado que te pegan la peste, que son chungas. Sí, son sí. chungas, ¿eh? Estas pegan la chunda, peste. Chunda. Son las ratas chunda, ¿eh? Vale, voy a intentar, no, voy a ir sin miedo, acercarme a la luz. Yo eso me quedo en la es luz. Es crónica de una muerte anunciada ahora mismo. Yo me quedo en la luz. Y luego ya aquí ya me encargo de este tío. Son de cloaca o de campo, estas son de campo. Estas son un poquito más... A ver, yo antes a este tío me lo cargué a cuchillito. ¡Ay! Con el cuchillo. O sea, le di con el triángulo, era, ¿no? Con algún cuchillo. Ahí, exacto. Ay. Ya está. Eso me recuerda a cuchillo. Uy, que se te cae ya encima. Ya está, Romano. Cuchillo de Streets of Rage 4 también. Romano. Cuchillito. Los que venían así con el cuchillito. Ven, oye, ¿y este? Pues hay noticias oficiales nuevas para los amantes del terror por parte del director de Koei, dice The Gathering. Hay muchos juegos de terror. Sin ir más lejos, el anuncio este de Tesura y One Sphere de ese Oxid Room sí. 208. Sí. Hay muchos juegos. Eso bueno, terror, enseñándole ¿verdad? La igualdad de género a las ratitas. Bueno, nuevas entregas, pero es cero, sí, es verdad que hay una cero. De cero, sí, ¿no? Sí, no, ese lo tenemos reservado. Bueno, que era el remake, ¿eh? Era un remake. Es una remasterización del que salió para Wii. Hay una burrada, o sea, os... Y de remake y remaster salen un montón, porque también sale el de Tales of Symphonia, por ejemplo. Sí, que además creo que es en marzo. O sea, si os gustan los RPGs, en enero el Fire Emblem Engage, en febrero el Octopath Traveler 2. En marzo es ese Tales of Symphonia, que tiene, vamos, que nosotros lo tenemos en GameCube, pero es que lo compraremos en Switch. Sin duda. Este juego está genial. A veces te quedas atascado, dice Basilio. De momento no nos hemos quedado atascados, bueno. Pero bueno, a lo mejor un poquitito, pero hemos conseguido resolverlo. Pero lo tenemos en modo fácil también, es verdad. Pero está sí, muy guay sí, el juego. Sí, sí. Igual que la anterior entrega, está muy chulo también. Ver, yo quiero aquí. Un remasterizado de Pokémon Cristal para Switch. Ojalá, por pedir que no quede Basilio. Sí, ojalá. Que remastericen todos, ¿eh? Eso estaría realmente bien. Vale, y se caen entregas nuevas además de ese Project Zero. ¿Será que han confirmado que están trabajando, están trabajando en entregas también? Están trabajando en alguna entrega más, sí. Hombre, luego hay dos títulos que los nombraron hace poco. Y es verdad que muy poca gente los nombra. Es de la saga Ys. Y-S. Es verdad. De la saga Ys anunciaron una versión remasterizada. Creo que es para Switch, para Play 4, para Xbox y tal.
del 3, creo que es. Del Old Infolgana, creo que es. Que ese no lo llegamos a jugar en su momento. Y tiene que ser una pasada, la saga Is. Que está en inglés, pero que de verdad, o sea, no pongáis ahí un impedimento. Ah, está en inglés, no lo voy a jugar. No, sí, sí. Dale una oportunidad, que puede estar muy bien. Las ratitas, cuidado. No tenemos la más mínima duda de que estará muy bien. Y anunciaron el Is 10, una nueva entrega de la saga Is por parte de Falcon. Es una maravilla. De The Legend of Heroes. También hay más entregas de The Legend of Heroes. Mira, claro, le quitaste la luz y se lo comen las ratitas. Era eso, quitarle la luz. Sí, pero el otro... El otro no tenía luz. No tenía luz. Llevaba un hacha, pero no tenía luz. Vale, dice Basilio que nosotros le enviamos un correo a Nintendo diciendo lo que quiere. O sea, que queremos que saquen en físico todos los juegos. Y con todo lo que hemos comprado, seguro que nos hacen caso. Seguro. Ya somos VIP, clientes VIP de Nintendo. Sí, Dios mío. Si de ojalá, alguna manera nos hicieran caso. Claro, si nos agradecían de alguna manera por todo lo que hemos comprado, Dios mío. Y lo que hemos colaborado para que la gente conozca sí. juegos y los apoye también, que también es una labor importante. Sí, es que por ejemplo hemos hablado con Fernando sobre ese tema y es que es eso, o sea, si te pones a mirar el dinero invertido en consolas, en videojuegos y tal, pues Dios mío. Te mueres, te amargas. Varios sueldos mantienen, dice así. Y por esta puerta podéis, espero los que sí, porque de Nintendo si no... mantenidos por Amma Games. Amma Games tiene juegos para 100 años y siguen sumando, dice Raúl. Para 100 años, para vidas, para varias vidas. Para una eternidad. Luego es verdad sí, que nos los jugamos y los terminamos. O sea, pero... Hombre, no todos, pero... No todos, pero vamos poco a poco. Sí. El objetivo es ese, terminarlos todos. Vale, y que no saquen más, que dejen ya de sacar juegos. Le vamos a decir a Nintendo que, por favor, que dejen sí, un año de sacar juegos. Sí. Que no pasa nada, que no hay problema, que tenemos muchos para jugar. Vale, que yo creo que tenemos que buscar una alternativa. ¿Y de Suikoden 1 y 2 se sabe algo más? Ah, Suikoden, es verdad, Suikoden 1 y 2. Ah, hay versión física. Hay versión física, es sí, lo que sí. Se sabe. De ¿y momento hay no han dicho nada más. No. Creo que lo dijeron para el próximo año, creo. Ya no sé. No han dicho. Pero estamos muy pendientes. Hay, o sea, está la cuenta de Konami, que van poniendo novedades también Konami España. Y luego también destacar en versión física. En versión física. A ver, espera un segundo. En versión física, el Eiyuden Chronicle Rising. Porque luego sacarán otro, ¿vale? El próximo año. Pero el Eiyuden Chronicle Rising. Hay versión física. Os recomendamos también Red Art Games. Que Red sí. Art Games, o sea, son unos genios. Unos genios. Confirmar. Bueno, que podríamos hacer también un vídeo visitando la web de Red Art Games. Sí, lo haremos seguro. Adaptando a formato físico un montón. Igual que también de hemos visitado alguna vez la de PlayAsia. También sí, es muy interesante. PlayAsia, Meridian Games, Tesura Games. Sí, volveremos a visitar Tesura y Meridian sí. Porque, bueno, Tesura sobre todo hizo un evento después de que la visitamos hace poquito. Hizo un evento y mostró más juegos, así que, y mostró la tienda, que tiene una tienda sí, también sí, en la página de Tesura Games, y eso también es interesante valorarlo. Los dineros se van, pero en cosas buenas como son los videojuegos, dice Raúl. Es verdad. Exactamente. Entretenimiento. Exactamente. Yo le sigo metiendo a Pokémon Espada, dice Basilio. Wow, pues. ¡Qué bueno! Pues ahí, dale caña. Y han salido Pokémon posteriores a Espada, ¿eh? Y seguro que mi isla de Animal Crossing está en un deshielo. Pues sí, la nuestra también. Almarife debe estar ya en el polo nortife. Porque vamos, sí. Ya no es la isla que era... Tenemos que ir. Canaria, isla Canaria, ya no es. Yo que me estoy metiendo en el isla fango, del polo. Pero no sé para qué. El juego que también espero con muchas ganas es Hogwarts Legacy. Es verdad, Raúl, eso es también. Es cierto, ¿eh? También, tiene una ¿verdad? Pintaza muy, muy chula. Y es que estoy pensando, es que hay más, ¿eh? Bueno, hay un montón. Pero no voy a hacía tiempo que no se ponía este audio. Es verdad, no lo voy a apagar. Vale, vamos a ver. ¡Excelente! Ah, vale, sí, es que tenemos que buscar esa planta. Interesante. Aquí no hay flores. Vale, a ver dónde puede haber. Ya estamos aquí. Ah, vale, aquí. Está poniendo varios audios ahora. El de Cachapuri no sonó porque a lo mejor fue muy seguido con el otro. Ah, es verdad. Interesante, sí. Puede ser. A ver, pues debería estar por aquí, ¿no? Si no está aquí al lado, tiene que estar más lejos. ¡Ay, ah, esto! No lo puedo tirar.
El Oxy me lo pasé hace un par de días y menudo final que queda, con mucho hype en el siguiente, en su siguiente entrega, dice Gary. Muy bien. O sea, te lo pasaste sin morir, porque nosotros lo trajimos en directo y morimos tres veces y salió el final malo, que eran los créditos, pero sin haber superado lo que es el juego. ¿Y esto no lo puedo...? ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Sonó el audio? ¿Es la primera vez que juego hasta...? Yo escuché audio, ¿sí? Yo lo escuché. Es que yo estaba hablando y no lo escuché, pero no sé si sonó. No, yo sí escuché... Sí sonó, perfecto, Raúl, gracias. Gracias, sí, Raúl. Vale, vale, chicos. Pues sí, Oxide de Room 208 también tiene muy buena pinta, que es verdad que va a estar ahí todo jingles, pero que van a digitalizarlo, como vimos ahí en el evento de Tesura, Games Connect. Y también, aunque no sea un lanzamiento nuevo, pero por supuesto, muchísimas ganas al lanzamiento en formato físico de Unmetal. Unmetal. Para Nintendo Switch. Sí. Es una... vamos. Ah, hidratación de Raúl, que no tenemos hidratación. Oh. Que no nos dio tiempo a cogerla, Raúl. De hecho, lo habías puesto al principio, pero es que tampoco teníamos ni medio pista de... Tenemos dos hidrataciones. Dos hidrataciones. Nos vamos a emborrachar de agua. Para el próximo directo, porque es que hoy no dimos abasto para ponerlo, la verdad. Pero es que fue llegar y sentarnos a preparar el directo y conectar rápido. Sí, porque o sea, fue rápido. Nos conectamos más tarde. La miniatura también sobre la mal. Es que no, de verdad, no hemos podido. No hemos podido. Pero bueno, bien. No lo escuché, estaba jugando y viendo el directo a la vez. ¿Qué hacemos? Pues sí, no lo dije al principio, la hidratación fue cuando estaba en la intro, mientras estaba mandándolo por redes sociales y demás, y no comenté que faltaba la hidratación, y ahora que lo pones, pues lo comento, sí, que había dos hidrataciones pendientes. Ahora solo viendo el directo, vale, perfecto, Raúl. Unmetal lo tengo grabado, fue en la lista, dice Gadrin. Perfecto, muy bien. Unmetal es una pasada. Nosotros lo superamos en PC Vita, que de hecho hicimos el unboxing, hicimos gameplay también. Hicimos, es que, claro, jugamos en Steam y después lo jugamos en también en gameplay en PC Vita. O sea, hicimos un directo en Steam y gameplay en PC Vita. Lo superamos en PC Vita y nos parece genial. Bueno. Nos parece un juegazo. Sí, a ver con qué nos sorprende la edición coleccionista, exacto. Estamos muy pendientes, a ver. Bueno, a ver, luego es como todo, o sea, si lo que contiene no nos llama la atención, por mucho que nos guste el juego, si no nos llama la atención el contenido, pues compraremos la edición normal. Pero si tiene algo que llamar la atención... Pero sabemos que va a ser algo con gusto, porque tenemos seguro. También la de PC Vita, la única que había, que es medio es coleccionista, realmente es limitada, es una edición limitada. Es que es la única, es la única que había. La sacaron en PlayAsia. Y es que, cuando lo vimos, te dijimos... Incluye el soundtrack, tenemos que comprar un certificado numerado y un manual, o sea que es estupendo. Que luego, lo que hemos dicho también en algún otro vídeo de ediciones coleccionista y tal... Vale, que está muy bien el contenido, está muy bien, pero tampoco es una gran cosa, ¿vale? No, o sea, pero bueno, que no os volváis locos, ¿sabes? Si la podéis comprar en el momento en que la saquen y tal, perfecto, le pagáis a la compañía. Pero si vais a comprar a una persona... La postal, que bien. Pagando... Bueno, que cada uno haga lo que quiera, pero... ¿Especuladores no? Es que no merece la pena. Por yo, por eso está genial, dice Basilio. Sí, la edición está preciosísima. La enseñamos ya en unboxing. Sí, está muy chulo. De hecho, tenemos que ponernos con el soundtrack, que ahora estamos poniendo en el coche los soundtracks. Así que lo pondremos este también. Que vienen 25 canciones. Y el jueguito en PC Vita, que es pequeñito así, qué guay. Igual que las cajas de Switch, que también nos parecen muy coquetas y muy fáciles de guardar. Y viene con Manuel. Lucas está vivo. Canallas, cuando se atrape. Toca elegir qué es escena, decía por aquí también Fernando. Bueno. Qué bueno. Eso cara o cruz. Cara o cruz, tirar una moneda. O una ruleta, ¿no? Hay una ruleta. Bueno, como teníamos la ruleta aquí en los directos. Es verdad, la ruleta de los directos. Bueno, todavía tiene que estar por ahí. Sí, en algún momento. Bueno, igual en el directo del 30 de diciembre, a lo mejor ponemos otra vez la ruleta. Sí, tenemos que revisar. Pero sí, creo que todavía está. Vale, decía por aquí Raúl. A
ver, que tocaba... Le dijo, hoy me toca cenar tortitas de salteado de pollo y pimiento. Qué bueno. Toca comida rica en el más sábado. Muy bien, que aproveche. Hombre, qué bueno, ¿eh? Y decía Basilio, yo, eso está genial. Y luego decía por aquí que ese tema ya de los especuladores lo tenemos... A ver que se me va el comentario, lo tenemos muy hablado. Sí, sí, sí. Creo que cuanto más lo nombremos, más hay. No, pues yo creo que hay menos, ¿eh? Sí. Porque estoy viendo últimamente que la cosa se está calmando. Así que me parece que hay menos. A mí me da esa impresión. Sí. Porque le estamos echando tierra encima. Y la gente no está comprándoles a los especuladores. Y yo tengo esa impresión, que hay menos. Sí, sí, están huyendo, están huyendo. Daba gusto abrirlo, este juego da gusto abrirlo, sí. El Metal. Sí, porque de hecho, abres la caja, o sea, coges la caja de PlayStation Vita, la abres y ves que la pestaña que tiene sirve para algo, tiene ahí su manual. Su manual, eso es una maravilla. A mí carátulas como las de Nintendo GameCube con su hueco de memory y los libritos bien tochos, eso es. Sí. Y como los de Wii también, con los libritos, con los manuales. Pues sí, pues en esta edición, la verdad que es fantástica, muy bien hecha. Y si la de Switch es como esta, pues también nos va a gustar. Si tienes eso, el soundtrack, un certificado, el manual, algo más que le quiera poner, yo que sé, algún llaverito, alguna cosa del protagonista, no sé. Algo chulo. Pero como es así como un guerrero, ¿no? Del ejército, a lo mejor sí. Te ponen una bandana de esta. Ah, sí, sí, eso está bien, para ponértela en la cabeza. Así que guay, con ganas de Metal en Switch. Pues sí, ya llevamos una hora de directo, seguimos dando caña a este, a Playtale Requiem en este episodio 2, este segundo directo, lo continuaremos el próximo sábado en directo aquí en Twitch, estaremos una horita más, que hoy hemos conectado casi una hora más tarde de lo habitual, pero haremos dos horas de directo como es habitual. Y lo que tardemos en superar, lo que pueden ser 6, 7 directos, vamos de 2 horas en 2 horas, pues depende de cómo se nos vaya dando, pues. Intentaremos hacerlo lo más rápido posible, claro. Lo más directo posible, sí. Menos mal que no tiene puntería y que a mí sí tiene más puntería que él, porque te lanzó una lanza. Sí, es que por suerte estos son más mancos que nosotros. Menos mal. Debemos irnos, a ver. Estoy harta del miedo, dice. ¿Quiénes sois? Venid, os daré vuestro merecido. Tiene un escudo. Cuidado. Una intrusa. ¿Una intrusa? Uy. No hay que tener miedo. Hay que actuar sin miedo. Pues lleva un escudo. Dice, dispara los sacos de salitre o lanza stingers a los guardias para aturdirlos y despistarlos. Es verdad. Uy, no te quedes ahí. Vale. Es que si no leemos, no podemos avanzar este juego. Toma. Sí, sí. Ahí. El triángulo. Ah, que no tengo cuchillo. Ah, no tienes cuchillo. Oiga, no tengo ni idea. Ah, no, los cuchillos los tenemos que tener porque si no. Pero no tenemos cuchillos. Ops. ¿Y qué hago entonces? Pues lo otro, lo que decía de fuego. Stingis. Ah, pero el Stingis lo único que hago es atontarlo. ¿El cuchillo no tendrá a este señor que le mataste ahí, no? No, yo estuve cogiendo, creo que los objetos de todos. Pero yo creo que cuchillo. Señor, por llamarlo de alguna forma, porque vamos. ¿Y puedo? Ah, mira, ahí se aparecía. ¿Vale? Ah, como por detrás. No, pero claro, aparece la cuchilla, pero no tengo cuchillos. ¿Qué es esa? ¡Uy! ¡Uy! Te daré a ti. Vaya hombre. Esto es un pequeño boss, una especie de boss. Ah, pero. No, ahí sí que no. Me ha liquidado. Mandado. ¿Sí? Es que claro, si no tengo cuchillos, ¿qué puedo hacer? ¿Quién quiere croqueta caliente? No, yo no. Ah. Yo no, hoy no quiero croquetas calientes. Señor, por llamarlo de alguna forma, y se ríe así. Vaya hombre. Claro, es que está atacando aquí una niña, eso no es un señor, eso es un tío agresivo. ¿Un tío agresivo? Vaya hombre, me equivoqué. ¡Oh! Te gastaste ahí eso. Espera. ¡Falla! ¡Buah! ¡Qué malo es, eh! Tiene... La croqueta caliente de Basilio, pero bueno, me están vacilando. ¿Por qué me trolean así? Pues a ver. A ver qué hago. Coge eso de ahí atrás. Ahí hay algo, creo. O no. Ah, no. Vale. Pues nada, tienes que girar la cámara. Y apuntas con el gatillo de abajo. Con el gatillo de abajo, con el izquierdo apuntas. Con el izquierdo apuntas y con el derecho disparas. El tema es que eso no te va a servir. No, pero. Eso no te va a servir. Claro, ¿tú para qué me dices que haga eso? Es para que lo sepas. Ajá. Lo que tienes que hacer ahora. Voy a huir, dar vueltas aquí. No, pero tienes que matarlo. Puedes que se disparar. Muera solo. No, puedes disparar los sacos estos. Con lo que tienes, ¿sabes? Con las piedras puedes disparar los sacos. Vale. Y entonces se queda atontado. Sí, pero eso qué. Pero
Claro, pero es que hay que buscar alguna forma. Si no tenemos cuchillos, no podemos acuchillarlo. Pero... Ah, pues entonces no puedo hacer. No, pero puedes disparar los arcos. Puedes disparar los arcos con la piedra. Ahí. Y huir. Sí, pero es que no sé hacia dónde tienes que ir, la verdad. Ahí, ahí, pues. Ahí te aparecía el triángulo. Ahí. Acuchillarlo, pero no tienes. No, 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 huir, huir. No, pues. Algo más hay que hacer. Es que no tengo ni idea. Porque con el Stingis ese. Yo creo que no nos va a servir. ¿El Stingis cuál es? Tienes que darle al R1, o sea, al gatillo superior derecho. Y con el Sting. A ver. Con eso, con la cruceta le das a la derecha el todo. Vale, exacto, ese es. Ese. Ese es Stingis con onda. Vale. Porque luego tú con el stick derecho puedes seleccionar. Eso es para crear. Ya lo tienes seleccionado. O sea, lo seleccionas. Sí, eso es para crearlo. Lo seleccionas simplemente con. Ahí, ya está seleccionado. ¿Y eso se lo tira a él? Sí. Y. Bueno, no sé si de ahí te servía. No, claro, no, lleva no, el escudo, no, es que lleva no, el escudo. No sé si ahí había por un cuchillo. Por detrás, a lo mejor. Es que creo que ahí a lo mejor había un cuchillo, puede ser. Donde estabas antes. Grande, dice Raúl. Y Basilio dice que no se acordaba hasta que lo nombraron. Vale, te puedes agachar con círculo. Con círculo te puedes agachar. Ah, lo único, ya te he visto, pero... Puedes jugar ahí a dar vueltas. Sí, al corro de la pata. Eso es. Ya te he perdido de vista. Ah, no estoy. Y entonces por detrás sí le puede disparar eso. Pero no, espera. Espera que camine. Y es que a lo mejor hay algún cuchillo por ahí. Yo creo que tiene que haber, porque si no... Unos jamoneros me vale. A ver, mira esa ahora desde ahí. Dale. Vale. Ya intenta, mira a ver si hay algún cuchillo por ahí. Por esa parte. No lo sé, es que algo debería marcarse por ahí. No. ¿Sin cuchillo qué vamos a hacer? Sin cuchillo no podemos hacer nada. ¿Y cómo? Bueno, ¿le puedes prender fuego? Ah, espera, a lo mejor le puedes prender fuego, ¿no? Seguro, eso sí. Vale, pues ya sabes cómo es con el no, R1. No, la verdad que no sé cómo es. Pues con el R1, con el gatillo pero, superior espera, derecho. Espera. Con el gatillo superior derecho sí, puedes luego me elegir... lo dice cuando lo pueda hacer, porque ahora mismo estoy esquivándolo. Son solo 5 minutos. Solo 5 minutos, pero son 5 pues minutos. Pues con el gatillo superior derecho... Puedes elegir, te aparece la rueda y puedes elegir lo que quieras. Este. Eso. Coges el fuego, ya tienes marcado la onda, que es la primera, y ahora sí, ya le puedes apuntar y le puedes disparar. Tienes que apuntarle ahí. ¡Oh, no! Bien, bien. Bueno, sí, bien. ¿Vale? ¿Y eso la salvo? Sí, no, si su armadura es ignífuga, pues no le va a hacer nada. Lo que necesitas es un cuchillo para poder acuchillarlo. ¿Está sufriendo? No, pero yo creo que no le va a hacer nada. Se va a limpiar, ¿no? Es que yo creo que tendrás que coger algún cuchillo por ahí, por el escenario. O no sé si con algún jabón. Esperen 5 minutos. Algo. ¿Distraer? Sí, eso es para atacarle por la espalda. Pero es que... No, nah, le está haciendo van a nada. Que esperar 5 no gastaría... minutos a que tú juegues para buscar el... Yo no gastaría fuego. El cuchillo, porque yo no voy a buscar nada. Hombre, ahí eso no lo puedes coger porque no, es un jarrón. No. Pero algo tiene que haber. O a lo mejor puedes subir a... No sé... Algo deberías poder hacer. Ah, mira, ahí tienes cosas. Vale, pero deben ser materiales, ¿no? Sí, alcohol, salitre, va. Eso es para fabricar las armas. Hay una puerta. Sí, pero esa creo que es por la que entramos. No creo que tengas que salir. O sea, tendremos quiero que derrotarlo. Quiero huir, por favor. Vale, entonces no quiero jugar con fuego este nada. Sí, lo del salitre creo que era. Es la mejor cura que te caliente justo en el momento de acción. No, es la peor. Vale, pues mira a ver qué. Por ahí qué tampoco se puede salir, bro. No, yo. A ver, yo creo que tenemos que derrotarlo. Que yo para quiero poder huir, salir. Que no quiero matarlo. Ya, pero en ese caso no se puede hacer un azmarrán. Pero es que yo quiero dejarlo con vida, no me apetece y además que me gusta ese enemigo ahí. Bueno, pues a ver, en la rueda de armas tienes una piedra. Bueno, a lo mejor a la cabeza le puedes apuntar. ¿Esto qué es? Es una piedra. Una piedra. Es una roca. Pero para eso tienes que pillarlo por la espalda. Yo creo que con la roca te lo puedes cargar. A ver si se da la Le das a la cabeza y te lo cargas. No estoy aquí, date la vuelta. No. Espera, no te mueves mucho. Ahora. Vale, ahí. Apunta hacia arriba, ahí. ¡No! Se dio la vuelta. No. Medio tiempo. Agáchate. Agáchate. Espera, me agacho en el otro lado. No, pero si puedes dar vueltas, no te va a pillar. Voy a dar vueltas.
No, no, por otro lado, por otro lado. Por otro lado. Ay, Dios. No, me pone más nerviosa Adrián diciéndome que me agache. Que yo me agacho cuando esté segura de que me puedo agachar. ¿No? Claro, no, pero agachar. Es que él te va a perseguir. Este es tan tonto que si te agachas y das vueltas ya. Ya, no sé ya, pero está. Déjame. Vale, y estaba ahí al lado, estaba ahí al lado. Soy presidenta. No. Por la derecha, ahí. A ver, que me voy. Ahí, dale. ¡Toma! Ya está. ¡Lo maté! ¡Hombre, claro! ¡Contraataca! Sacó ahí, tiró algún objeto. Vale, a ver quién sale. ¡Viene alguien! Vale, eso sí, tienes que esquivar la lanza, tienes que esquivarla. Y apuntarle a la cabeza, son dos. Pero disparando a la cabeza te los cargas. ¡Uy, no! Sí, se ya cayó. Ahora tienes que disparar al otro, que tiene otra lanza y ha caído otro más. Ya. También puedes disparar eso. ¿Cómo se cancela? ¿Cómo se cancela esto? ¿El qué? ¿Qué quieres hacer? Cancelar el disparo. Con R1 y ahora eliges la roca. ¿O qué quieres hacer? Cancelar el disparo, ahora mismo no quiero disparar. No, pero da igual, la roca, tú tienes infinitas rocas. Ah, tengo infinitas rocas. Bueno, que yo sepa, sí. Toma. Pero apuntando y o sea, ¡ole! Apuntando para disparar, puedes moverte sin problema. Vale. El de la izquierda. Sale otro. Vale, puedes disparar ahí. Eso, ahí. Y si están cerca, los atontas. Y ahora, eso, dispara ahí. Y disparas ahí. Vale. ¿Eso era que venía otro por atrás? No. No, de momento están viniendo ahí por delante. Pero hay un montón, es increíble, ¿eh? Demasiado. Menudo cuerpo de seguridad, ¿eh? Pero ¿por qué lo tengo que hacer yo todo? ¿Por qué me toca a mí? Por tanto, uy, tienes otro escudito, ¿eh? Tu favorito, no. El del escudito. Bueno, por lo menos solo está el del escudito ahora. Uy. Va, pero este mira. está mirando, está acechando por ahí. Era con esto, ¿verdad? Con la piedra. Sí, claro, en la cabeza. Apuntas a la cabeza y se lo sueltas ahí. Ya. ¡Toma! ¡Ule! ¡No! ¡Esto es! ¡Esto es un mato! Ya lo mataron a mis hombres. Claro, pero este con armadura poco podemos hacer. Ah, no, vale, esto es una cinemática. Porque ahí no lo podemos bien, ni. Bien, bien, conseguido. Otra croqueta caliente de Javi. Pues nada, pues se anula la mía. Ah, no, de todas formas ya llevo 8 minutos de croqueta de Basilio, creo. Bueno, pero tenías que hacerlo. Entonces se suma, o sea, ¿te tocaba? Pues no sé. Bueno, se puede sumar. No esperéis. ¿Se puede sumar? Bueno, quedan, como es una cinemática, 5 minutos más, dice Raúl. Exacto, ¿no? Bueno, pero como es cinemática no pasa nada, porque serán 5 minutos de cinemática. No, pero ya que, hombre, ya que estaba ahí, que se cargara a los enemigos. ¿Sabes? Al final lo voy a jugar yo todo. Tanto... Hombre, eso sería maravilloso. Sí, eso sería... Hombre, si empiezan a sumar croquetas. A ver, si llegamos a un acuerdo y el próximo sábado ponéis croquetas a Tutiplén, yo me traigo la cena. Me traigo la cena y ceno mientras Fátima se pasa ahí el juego. Qué emocionante está la historia, me gusta, dice Raúl. Está guay. Sí. Maravilloso. Ah, mira, un audio nuevo. Eso sería maravilloso. Es que teníamos pendiente algún audio, pero no hemos podido. Pero bueno, ahora lo puedes sacar de este directo, eso sería maravilloso. Sí, claro, pero es que para eso tienes que descargar antes del directo. Ya, es difícil, es complicado. Es... Resena. La resena. La resena, efectivamente. Pero es una pelea que no puedes ganar. No eres como ellos. Eres una Derrum. ¿Y qué más? Es que hay... No, estaba pensando en lanzamientos. Es que hay una burrada de todos los géneros. Yo estoy pensando que se acabe la croqueta caliente. Escucha. Esto funciona con fuego. Ahora esto avisa. Funciona con fuego. Oh, mira, ya nos libramos. La orca os espera. No, en serio. No, pero, a ver, a lo mejor puede ser un fallo. Y en lugar de ser la orca con H, es la orca sin H. No, una amiga orca, pues una huye orca, de la mazmorra, dice. Una orca puede ser un animal cariñoso. ¿Qué por ahí? L1. Y luego con triángulo podemos usar la aptitud de Lucas. Oh, tengo que correr. Sí, hay que huir. Corre y pégate un sprint.
antes de que te machaquen. Hay que seguir subiendo hasta arriba. Sí, vamos a subir hasta el ático. ¿Sí? Para saltar. Hasta el ático, pues, el ático del pánico. O hasta, bueno, si esto es una torre, pues hasta... Sí, hasta las almenas esas, ¿no? Bueno, no, las almenas, sí. Las almenas realmente eran esas, una pasarela, esas torres, o un tejado. ¡Hay una ventana! Bueno, y ahí había, tenía un, una barbacoa, ¿eh? No sé, yo me tiré por aquí. Está muy alto. ¿Es seguro? No es nada seguro. Claro que sí es seguro, hombre. Ya simplemente en cuanto a género de terror me arruino durante los 6 primeros meses. Si eso sumamos de rol, me faltan vidas para pasármelo todo. Sí, efectivamente. Bueno, claro, es que hay una burrada de juegos que es imposible dar abasto. Quédate en la pared. Uy, 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 uy. Por favor, por favor. Equilibrio. Se va a caer alguna cosa, seguro. Sí. Ahora mismo. Se va a caer un trocito. Otro tejado. 2023-24-25. Los dineros se irán con lanzamientos futuros. Sí, sí. Los dineros totalmente están ya destinados. Yo sinceramente espero vamos, nosotros esperamos, pero no tenemos ninguna esperanza. O sea, esperamos, pero no tenemos ninguna esperanza en que Electronic Arts, Ubisoft, Capcom. No, pero si lo iba a matar yo, ¿cómo se hace? Bueno, Capcom. Ya, creo que te caliente terminó. Hecho. Perfecto. Ah, bueno, el recopilatorio de Mega Man. Mega Man Battle Network. También. Son Mega Man, o sea, son entregas de Mega Man. Están todas ahí. Con ese toque RPG. Pues también, con ganas de ese recopilatorio. Es, pero esperemos que esas compañías cambien el chip y digan, oye, que Nintendo Switch es una consola importante. Exacto. Y saquen los juegos para Nintendo Switch. O sea, lo que es una vergüenza. Ah, cometí el error de... Es una vergüenza que Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake, no te los saquen en Nintendo Switch en condiciones normales. O sea, es una vergüenza. Es una vergüenza. Dice, si lo hicieran con Fernando PlayStation lo... 5 o Xbox Series, ¿qué pasaría? ¿La gente se quejaría? ¿O no? Seguramente no. Les da igual. Fernando, que los dineros ya se han ido, pero no lo sabemos aún. Pero... Claro, yo me escondí ahí, pero luego fui a atacarle que por no detrás. No podemos usar nada, no podemos usar nada. Y como hay que atacarle cuando no te mire, ¿no? Pero no podemos... Ah, y no podemos usar la habilidad... Espera, no podemos usar la, ¿no la me habilidad dejó? De... Pues intenté no sé acercarme para matarlo, no, sin que me viera. No, es que no tenemos equipo. O sea, por mucho que te acerques, no tienes equipo de nada. Pues entonces simplemente entra por la puerta de la derecha cuando no te vea, porque yo llegué hasta sí él, pero podía haber entrado por la puerta. Diciembre y enero, meses en los que me es imposible ahorrar, dice Raúl, y tanto. Exigimos más ports en Switch que trabajen las compañías, eso, más juegos... Es que tienen que trabajar. Hechos para Switch, que es que no es, o sea, tan difícil. Que lo saquen, o sea, no decimos que no los saquen para PlayStation, no los saquen para Xbox y que los saquen solo para Switch, no. O sea, que los saquen para todos. Que saquen para todos porque es posible. Es posible hacerlo. Lo que no... O sea, nosotros cuando hemos hablado de juegos, estamos encantados de que los saquen en todos los sistemas. Perfecto. Ya que cada uno elija la versión que más le interese. Pero lo que no puede ser es que te encuentres con eso. Sale en la Play del Requiem. A ver, está muy bien, o sea, estamos jugando en PlayStation 5 y se juega bien, no hay problema. Nosotros, ¿verdad? Que lo preferiríamos jugar en modo portátil. Vale, perfecto. Lo estamos jugando en PlayStation 5. Pero es que no puede mover en una Nintendo Switch y te lo sacan, o sea, te lo sacan en una versión cloud. Entonces, no sé. No tiene sentido. No. Y bueno, que Play 4 y Xbox One se ven igual que Series y Play 5, o sea que... Claro, claro, es que se ve perfectamente. No sé. Ambos a Playtale los veo posibles en Switch, y tanto. Sí, sí, es que... Claro que sí. No, o sea, si tú dices, oye, es que Nintendo Switch, yo qué sé, pues está vendiendo muy mal, o nadie le interesa, se puede llegar a entender que una compañía externa diga, oye, mire, yo no quiero desarrollar para esa consola. De acuerdo. Pero es que está vendiendo bien, pues... O sea, te saldrá desarrollar para ese sistema, ¿no?
al final es eso, o sea, en su momento, PlayStation 2, Wii, sistemas que vendían bien, sacaban juegos, ¿vale? Al principio, las compañías tienen que decir, oye, mira, te pago tanto para que lo saques en mi sistema también. Y luego, si venden bien, al final es una inercia. PlayStation 4, PlayStation Vita en Japón, seguían sacando juegos, porque vendía bien, claro. O sea, y Sony no les estaría pagando una burrada para que sacaran los juegos. En absoluto. Vendía bien. Yo quiero sacar juegos en el sistema porque quiero vender. Pero bueno, si las compañías no quieren vender, es decir, no quieren ganar dinero. Pero bueno, la cosa es que es una opinión que muchos dicen que no y los defiende también, los justifican. Justifican a las compañías, por ejemplo, pero no. God of War o Halo. A ver, si no salen en Switch, no salen en Switch y se entiende perfectamente porque son juegos exclusivos de sus sistemas. Pero podrían. Perfecto. Pero podrían. Podrían, sí. No pasa nada. Porque se lo van a mirar, no. Porque si salen en Switch venden muchísimo. Exacto, Javi. Eso es lo que pensamos también. Que en Switch venderían mucho más que en otras consolas y están perdiendo dinero. Pero bueno. Lo que no entiendo es por qué no han porteado GTA 5 en Switch si lo movía Play 3 y Xbox 360. Y cualquier GTA y cualquier juego así. O sea, es que, a ver, se pueden... Yo qué sé, si Nintendo dice, oye, no nos interesa este juego en este sistema, cancelamos eso, bueno, vale. Pero si te lo sacan en una versión cloud, es que Nintendo ha dado el visto bueno a que ese juego llegue a ese sistema. Entonces, que llegue en condiciones. Luego tampoco sabemos de quién será la responsabilidad de las versiones Code in a Box, porque es una vergüenza que haya juegos que inicialmente venía el cartucho y después, oye, mira, que ahora es Code in a Box. Eso no puede ser. Eso es intolerable. Si Nintendo tiene algo que ver, se lo tienen que hacer mirar. Es que no puedes hacer ese tipo de cosas. Puedes sacar, mantener las dos versiones, entre comillas. Bueno, oye, si quieren sacar Code in a Box y la versión normal, pues allá ellos. Pero tienen que estar las dos disponibles. Y la de Code in a Box, sinceramente, yo lo pondría, o sea, la carátula, la mitad, y la otra mitad poner Code in a Box. Esto solo es una caja asquerosa, no la compréis. O sea, somos tontos porque sacamos eso, no la compréis. Un plástico vacío. Exacto. O una flecha a la izquierda. Oye, esta versión no, cómprate esta. Ahora, si la compañía quiere sacar esos Code in a Box, que los saque. Pero que te diga, igual que en los paquetes de tabaco... Oye, fumar mata, por lo mismo, la caja es Code in a Box. Todo entero, Code in a Box. Exactamente, el plástico mata. Y estoy seguro que Hellblade 2 podría mover los Switch bien optimizado. Claro, Hellblade 2 y Hellblade 1 o cualquiera. Sí, es que todos los juegos podrían estar en Switch. El tema es que para una consola de videojuegos tienes que optimizar. O sea, todos los videojuegos tienes que optimizar. Tienes que hacerlo a la arquitectura que corresponda a la consola. Exacto, exactamente. Code in a Box, qué mal. Code in a Box es un horror. Y lo estamos viendo cada vez más por todos lados. Es que es algo incomprensible. ¿Será que tienen éxito, que tienen apoyo, que venden? Por eso siguen estando en venta. Porque vamos, cada vez que vamos a alguna tienda vemos unos cuantos Code in a Box. Sí, no, la verdad que no... No tiene sentido. No se entiende. Claro, el tema es que ahí... Ah, y ahí no podemos ir. Hasta PC Vita podría mover todos los juegos de Play 3, pero... Claro que sí. Sí, hombre. Tanto. Nos podemos ver si... Ah, es que aquí necesitamos el equipo para eso. La cosa es hacer la versión. Es que es hacer la versión de consola. Y sobre todo es currárselo, es trabajar en eso. Y en PlayStation Vita, pusimos hace poco de nuevo un tweet sobre el vídeo de colección de juegos de PlayStation Vita. Pero es que tiene juegos que tú dices, es que se ven genial. Pues sí, claro que se ven genial y se juegan genial. Es lógico. Y además el hecho de decir, bueno, sí, este juego, si lo tienen que sacar en este sistema, tienen que optimizarlo. Hombre, pero es que es lógico, es que si tú lo sacas para un sistema, cualquier, o sea, sea un juego, sea un sistema, o sea, tiene que estar pensado para ese sistema. Porque si no, o sea, no va a funcionar bien. Eso es la clave. Es trabajo. Y lo que no quieren muchas compañías es eso. Es una pena. Es una pena, pero... Se lo pierden porque tendrían más ventas. Sí,
Y luego te encuentras con casas eso, como Limited Run, Red Art Games, Meridian Games, Tesura, tal, que te dicen, oye, este juego, ah, que está en digital, lo tienes también en físico. Ahí lo tienes, en físico. Exacto. Y esas compañías, en cierta forma, les están enseñando a Nintendo, a Sony, a Microsoft, a Ubisoft, ¿no a Capcom? Es que desde ahí yo creo que no llego. Ah, vale. Voy a ir desde abajo a ver si puedo. Les están enseñando a cómo publicar los juegos en formato físico. Claro, es con curioso. Calidad, con añadidos y además sacarlo bien, no con Dynavox ni nada de eso. Sí, sí. Sí, sí, sí. No sé. Como se deben sacar los juegos, que es que si claro. No, ¿para qué? Claro. Y es sorprendente. Ya lo hemos comentado varias veces, pero es sorprendente que un evento, eso, por ejemplo, el de Limited Run o Tesura Games o algo así, que solo te anuncian juegos en formato físico, o sea, juegos que ya han salido. Lo único que te anuncian es, oye, que va a salir en formato físico. Que realmente es una tontería porque es algo que debería darse ya por supuesto. O sea, anuncian un juego, formato físico. Claro. Pues ahora te hacen más ilusión esos eventos que cualquier otro evento. Porque, hace un evento Nintendo. Cosas bien, las cosas te alegras. Oye, mira este juego. Oh, maravilloso. Ya no pensamos en si es físico o digital. ¿Por qué? Porque sabemos que Limited Run, Red Art y tal, Meridian, Tesura, de alguna forma, alguno de ellos lo va a adaptar a formato físico. No como dice Adrián, todo juego debería salir en formato físico, dice Raúl. Claro. Exacto, es que es como antes. Es que... Sí, o sea, no formato sé. Físico y formato digital. Perfecto. Pero que puedas elegir. Hombre, yo un formato físico. Con lógica, no con lógica, gastar, o sea, gastar en por condiciones. Gastar un plástico y un papel, claro. Una tinta, para ver, que sea con Dynavox. No hay ahí, no sé. Bueno, ¿algo? Ah, espera, es que aquí porque algunos que dirán, no están sacando esto, tanto juego, ¿no?, en formato físico porque así es más esto, ecológico. Aquí. Hay ahorro de que no se crean tantas cajas y demás. Pero es que luego sacan las cajas vacías con un Dynavox. Entonces es que no concuerda eso. Eso no concuerda. Vale, aquí es que tenemos que empujar esto. No sé si... Vale, ahí cogemos el equipo. Vale, ahora sí podemos abrir esto. Vale, porque tendremos que usar el carro de arriba para poder avanzar. He roto un cuchillo, pero merece la pena. ¿Cuántas cosas? Vale. Yo. Sí, esto yo creo que es para mejorar. Ah, claro, es verdad. Mejorar la onda. Hay que mejorar aquí las cosas. Ah, pero materiales insuficientes. Oh. No, esto es materiales insuficientes. Códice... Habilidades, cautela, agresividad, ataque cuerpo a cuerpo. Eso sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a mejorar a Amicia. No sé si puedo. Con la X a lo mejor sí, ¿no? Es que le estoy dando a la X, pero yo creo. Le estoy dando a la X y yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no es suficiente, o sea. Es como que tendríamos que llegar a esa... Materiales. A esa barrita, sí. Vale, voy a coger esto de aquí, herramienta... Vale, vale. A lo mejor ahora sí te deja mejorar algo. Con esos materiales. Pues ahora mira... Ah, vale. Voy a mirar a ver. Sí, si no, hay más puestos de mejora. Así como va rápido, corriendo. Sí, es lo máximo, ¿no? Sí, yo creo que no hay forma de ir más rápido. Manos a la obra. A ver, onda... A ver, vamos a mejorar esto... Mucho mejor. Vale, sí. Pero esto ya no. Y esto tampoco. Bueno, la onda por lo menos. Sí, la onda un poquillo. Sí, el tema es que aquí. No. No. Más rápido no puede ir la pobre. Es que va como un trote como pesado, ¿no? Como que le pesan las piernas. Sí, bueno, la verdad que no sé. El otro día Bioshock Collection a 10 euros en una tienda, pero como era con Dynavox, pasé de comprarlo. Claro, nosotros claro. También lo hemos visto un montón de veces con Dynavox. A ver, es que por ejemplo, si Bioshock Collection, si estuviera a 10 euros en cartucho, merece la pena, aunque venga incompleto, pero bueno, merece la pena, dices, bueno, aunque tenga que descargarlo, pero bueno, a ver, el precio es más o menos razonable, ¿no? Igual que nosotros hicimos con ese Assassin's Creed Ezio Collection, que viene el 2 en el cartucho, nosotros no, pero que por lo menos dices, vale. Bueno. Tener una caja vacía sería muy triste. Exacto. Bien hecho, Raúl, dice sí. Fernando. Hay que tener principios en esta vida. Claro. Ahí.
con suerte. Sí, hay que ser fiel a nuestros principios, a nuestras ideas. Vale. Dice, habrá humo, si funciona, no tenemos nada mejor. Tenemos que bajar la balista. Sí, para bajarla es que tendremos que... ¿Cómo subimos? No veo nada. Tiene que haber algo. Caca y una box. ¿Caca y una box? Claro, es que... Es verdad, pero eso es la C, no es de code, es de caca. Es de caca, es de caca. Es que es una caca, de verdad. Es una caca, de verdad. Muy bien, Javi. Los maníacos sabemos que es lo bueno. Ahí, ahí. Claro. Eso es. Las cacas y una box no son buenas. Caca y una box. Sí, es que da... ¿Qué tiene cada idea? La verdad es que poner una caca en una box. Sí, sí, sí. No, es que seguro, o sea, seguro. Tú abres la caja esa y empieza ya a apestar eso. Empezó. No, y los especuladores de los caca en una box, cuidado, que te van a decir, oye, es que te vendo esa caca en una box por... Porque huele, veces, esta huele rico. Claro, 10 veces más de que tal. Oye, ¿qué cosecha es? Oye, pues ya lleva 15 años ahí dentro, precintado y tal, cultivándose en la caca con el precinto ese. Que tiene su valor, ¿eh? De verdad. Ha adquirido valor con el tiempo. De verdad. El olor es cada vez más fuerte. Sí, es que... Cocalao. Cocalao no, cocalao estaría bien. Cocalao en una box, mira, te lo compro. Cocalao, oh, mira, cocalao en una box. Sí, sí, sí. ¿Algo parecido? Claro que no. No, no, no. O sea, dentro de una caja esta de Codina Box tiene que haber un vale. Oye, vale por un juego. O sea, la versión física auténtica del juego en condiciones. Entonces tienes que ir a la tienda y canjearla. Caca presentada y gradeada. Vale. Sí, ocúpate de eso. Caca presentada y gradeada, la nueva moda para los más bizarros. Gradeada, espera que te gradeo la caquita. Comida increíble. En una box, ahí no lo dudo. Comida en una box. Comida en una box, sí, es verdad. Comida en una box. Eso sí, como los noodles. Vale, pero yo creo que se tiene que encargar los a este tío. Claro, se tiene que mandar al Claro, pero a ver si me... ¿Ves? Es que huye. Pero no huye, o sea, encárgate. No sé si era con círculo o con triángulo. Ponele uno. Con triángulo. Ahí, vale. Pero es que se aleja y entonces, claro. ¿Ves? Es que, exacto, había ahí algo blanco que se marcaba. Digo, tiene que ser eso. Sí, tiene que bajar para que le cuando baje. Ahí, ahora sí. Eso es. Venga, tírate sin miedo. Vale. No, pero. Al suelo. A que comida en la box sería como unos noodles. Ah, también puede ser, sí. Oye, dentro te viene ahí. Bueno, yo qué sé. A lo mejor te viene un sobre de estos. De los que comen los astronautas, que es un sobre de comida y. ¿No? Yo qué sé. Uy, ¿ahora? Un líquido. Espera. Ah, el estupefacio este. Esto es una locura, ¿eh? Dale ahí. Muy bien. A reventar la puerta. Está lista. Estupefacio que no es lo mismo que estupefacio. Estupefacio. Bueno, ¿no abres las puertas? No abres las puertas, no, debes atravesarlas. Necesitamos fricción para lograr la reacción. Vamos a darle ahí. Oh, mira, mira, esto, mira, está mega ballesta. Vamos a ver qué pasa. Cuidado que viene algo chulo. Algo chulo. Va a saltar por los aires. Allá va. 3, 2, 1, 2. ¡Hola! Podías haber grabado un vídeo de eso para Twitter. Que no hemos publicado las cosas en Twitter, de hecho. Del otro directo ni de los anteriores directos. Porque la Play 5, cuando terminamos, la apagamos y nos vamos. Y la sí, sí, sí. O sea, apagamos y nos en modo ninja la dejamos ahí. Sí, sí, sí. Que se refresque. Nos olvidamos, nos olvidamos. Apagamos, está, y nos vamos ahí al salón. Tenemos que dárselo. Y que se refresque. Sí, sí. ¿Cómo está? Muy cansado. Se quedó dormido al calmar. Sí, si luego el ambiente está muy cargado. Ah, no, eso es la. La Play 5. Eso espero, por su bien. Ya le echamos la culpa a algo. Vale, ahí está el hermano. Porque le hemos llevado la planta esta, ¿no? Capítulo 4, vamos allá. Venga, vamos a por el 4. Hemos estado con el 3. El deber de la protectora. Sí, llevamos una hora y media directo con el capítulo 3 y ahora vamos al 4. Venga, vamos a ver si el 4 lo podemos superar. Es que hay algunos que serán más largos que otros, sí. Seguramente. No. Sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Han pasado 2 días. ¿Cómo puedes estar sin hacer nada? No se merece esto. Voy a sacarlo de ahí. Que un portador llegue al último umbral es un suceso inusual y también crucial.
Naturalmente, debemos aislarlo. La Orden posee edificios. ¿Pretenden cerrarlo? Chan, chan. ¿Sabes de qué es capaz tu hermano? Está emocionante la historia de este Plague Tale Requiem. En PlayStation 5 lo estamos jugando, pero también lo tienen en Xbox. Y en Play 4 también, me parece. Sí, en Play 4 también. No estoy seguro, yo creo que lo miramos hace poco, ¿sí? ¿No? Y este estaba en Play 5. No, en Play 5 y en Xbox, pero en Play 4 creo que no. No, eso lo estuvimos mirando hace poco. Ah, vale, pues entonces solo está en Play 5. Es que creo que este era simplemente para PlayStation 5, PC y tal. Lo voy a revisar por si acaso. Pero yo creo que no. Sí, PlayStation 5, Xbox Series X, tal. Pues no lo tienen en Play 4. Solo Nintendo Switch Cloud Version, pero que eso es como si no existiera realmente. Exacto. Pero bueno, está en Play 5 solo. Es que además, fíjate, una Cloud Version que podría sonar bien, suena mal. ¿Suena mal por qué? Oye, estoy viendo el tiempo para el fin de semana, porque tengo unos planes, me voy a ir a de picnic, me voy a ir a un camping, me voy a la playa, me voy a ir a disfrutar del fin de semana. ¿Y tú qué quieres escuchar? Oye, te va a hacer un tiempo maravilloso, va a estar despejado, temperatura, buena, 25 grados, 26 graditos, eso es lo que tú quieres escuchar. Si te dicen, va a estar nublado, entonces ya dices, ya te deprime. Pues una Cloud Version te deprime también. Exacto. Tendría que ser una Sunshine Version. No está en Play 4, ¿no? Pues lo jugaré en PC algún día, ¿no? En Play 4 no. Ya lo vamos a mirar. Está en Play 5, PC y Xbox Series, ¿no? Sí, Xbox Series, sí. Lucas. O sea que hay algunos juegos que ya lo están haciendo solo para las consolas nuevas, la nueva generación. Que seguimos insistiendo, o sea, igual que este A Plague Tale Requiem lo puede mover una Nintendo Switch perfectamente, también lo puede mover una Play 4. Una Play 4 y una One. La Xbox One. Por supuesto que así. Eso, la Xbox One es un homenaje, es un tributo a todos los Juanes. A todos los Juanes. A todos los Juanes. Claro, porque en el caso de PlayStation 5 no hay nadie que se apellide Station. No, ahí es más difícil. Es más difícil. No es, James, Play, James Station. No. No. Quería decírtelo, pero... Y bueno, luego... eso, Xbox Series, alguien que se apellide Series, tampoco. No, sería muy serio. Sería muy serio, ¿no? Será mejor que sigamos. Vale. Luego está Sirius Black, eso ya es otra cosa de... De Harry Potter. Que es lo más parecido, ¿no? A Sirius, pero bueno, Sirius es el nombre. Y bueno, luego esos Switch, no hay nadie que ¡qué sea. Gran Microsoft manejando a los Juanicos! ¡Hombre! Los Juanicos del pueblo de Fernando. PlayStation maneja las calefacciones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué innovación! Es que no sé. Switch a Luis. No sé yo. ¿A Luis por qué? Switch a Luis. Bueno, sí, bueno. O a Luis, no, el Waluigi Wario. Sí. O Luigi. Puede ser. Luigi sería Luis. Switch. O a Luigi sería Juan Luis. Pues sería. Sí, a Luis. Sí. Habría que encontrar eso, un nombre parecido. Switch es como un Petit Switch, ¿no? También. Petit Switch, Petit Switch. Petit Switch. Petit Switch. Sí que le han quitado velocidad a la prota, ¿no? Yo estoy viendo que no que camina muy despacio. A ver, yo creo que... Ahora porque está agachada, pero cuando está de pie, es lo que decía. ¿Ves que...? Es que yo creo que para correr... Está como trotando. Era como para pulsar el stick, pero... Sí, había que hacer algo. Porque con los gatillos, o sea, bueno... ¿O era L1? No, L1 no. R1 seguro que no. R1, ¿no? L1. No, no, es para... Ah, no sé. Había que apretar algún botón, entonces. El stick... A mí es lo que me dijiste, aprieta algún botón, no sé qué. Sí, no, pero mira, aquí no corría más en el primero, es que creo que sí. Es que a mí me suena que sí, espera. Los controles, por si acaso... Correr R2. Ah, R2. Ah, espera. ¿Ves que yo...? No, pero... ¿Esto es correr? No sé. A ver, esto es caminar. Estamos bajando las escaleras. Esto es caminar. Vale, estamos caminando. ¿Y R2 no...? Estoy por R2. ¿R2? Estoy dando aquí R2. A ver...
Después, en un recorrido más largo, a lo mejor. Mira, aquí está caminando, trotando. Sí, R2. Y con R2. Hace lo mismo. ¿Hace lo mismo? No sé. Vale, yo le estoy dando aquí a... A R2, al gatillo. R2. No sé. Yo... Pues sí, a mí me pareció lo mismo. Lo dije antes también, ¿eh? Que es que la protagonista estaba como trotando raro, que no sé por qué iba tan despacio. Switch homenajea a los jugadores, dice Fernando. Es verdad, qué bonito. Sí, a lo mejor está cansada, dice Fernando. A lo mejor está cansada de tanto jugar. Está agotada ya. Bien, en el otro torreón subimos. Ahora tenemos que bajar. La mácula. Nos pasamos la vida subiendo y bajando. Aquí sí hacían ejercicio, ¿eh? Tenían ahí unas piernas tremendas. Ahora, claro, ahora coge el ascensor o el descensor para subir y bajar. Claro, si nuestras piernas hablaran con las piernas de nuestros antepasados, vamos, se les caería los pelos de vergüenza. Sí. Bueno, los pelos o yo qué sé, o las células. O las pecas. Es verdad, ¿no? Aún no está muerto el pobre. Bueno, pecas son. No matar soldados, recuerda. En la cara. Tú puedes tener pecas en el cuerpo, sí, ¿no? Sí, claro. Pues a las piernas, si alguien tiene pecas en las piernas y habla con las piernas de algún antepasado, se les caerían las pecas. Ni matar ni dejarnos ver, dice la chica, para que recuerdes esos datos. Ni matar ni dejarnos ver. No, tienes que esconderte. Ahora sí va un poquito más rápido, ¿puede ser? A ver, voy a darle simplemente al stick. Este es el stick. Y ahora voy a dar al gatillo. Pues sí. No, va igual, ¿no? Va igual, ¿no? No sé. Porque a lo mejor yo le puse en las opciones que por defecto corriera. Es que no lo sé. Juegos, sensibilidad. En controles. Pero no me suena que hayas cambiado nada. No me acuerdo. Correr, mantener. Mantener. Ah, mantener, ¿no? Pulsar. Sí, o sea, mantener es para que mantengas el botón. Vale, eso sí. Tal, y esto es para que le des una vez y ya corra. Y ya corra. Pero vamos, con mantener, yo lo estoy manteniendo. Sí. No sé, hay algunos juegos en los que puedes decir, oye, mira, por defecto, que el personaje corra, ¿no? Vaya, sí. Vaya corriendo. Ah, mira, se cogió una flor para Hugo. Sí. Eso es igual que Genciana. En el Genciana. Se llama la flor, Genciana. Ahora parece que está corriendo. Ahora sí. Sí. Ahora ya corre. Es que es en momentos concretos, ¿no? Vale, por aquí no podemos ir, entiendo. O sí. No, por aquí no. ¿Cómo nos vamos a meter por ahí? ¿Tendrá que coger la barca o algo? No, pero yo creo que esta ¿ves? Barca... Ahora sí corre. Ahora sí, vale. Es que antes no corría. Parecía esto, yo qué sé... Yo antes le... No sé si es porque, aunque no había cinemática... Mira algo. Aunque no había cinemática, pero como estaba hablando o estaba siguiendo a ese tío, pues por eso no podía correr. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, no está corriendo. Pero creo que no funciona bien el gatillo o algo. No sé yo, es que le estoy dando ahí a... ¿Ves? Ya. Yo le estoy dando y ahora no corre. Algún fallo ahí en el gatillo. Sí, yo qué sé, se ha estropeado. No me sorprende, la verdad. No, porque el recorrido ese que tiene... Es que, bueno, en este juego no lo hemos notado, pero en algunos como que te bloquea el recorrido. Sí. Y ahora se ha agachado. Es con el círculo para levantar. Ah, ahí, sí. Vale. Aquí no hay nada. No, pues ahora no corre. Ahora no quiere correr. Vale, pues nada, por aquí no. Tenemos que seguir por ahí. La vibración es rara que tiene a saber si no fuerza el gatillo. Porque la vibración también. Es que. No sé. No, a ver, que eso. O sea, para gustos, colores. O sea, entendemos que hay gente que le guste, ¿no? Esa vibración. O que le guste que le. Que el gatillo tenga recorrido. El gatillo tenga. Bueno, o que te frene, ¿no? En momentos concretos, a lo mejor al disparar, que te frene el recorrido. Pero a nosotros no nos gusta. Preferimos que sea algo. Yo más pongo el ejemplo del mando de GameCube. Los gatillos de GameCube. Que es verdad que no tienen un montón de recorrido. O sea, al final son pulsadores, son botones. Pero oyes ahí el clic. O sea, tú tienes el recorrido y tienes que hacer ahí ese esfuerzo. Pero lo notas. O sea, es como una presión normal del botón. No es que te vaya cambiando. Ahora sí, ahora no. Porque al final es que ya no sabes si es que se te ha roto el mando o realmente está bien. Sí.
Dice Raúl que es lo que no le gusta del mando, el tacto de los gatillos. Por lo demás le parece un muy buen mando. Sí, a ver, al final es que... Que cogen... O sea, cogieron el mando de PlayStation 4 y lo redefinieron tomando ese de base. Y bueno, sí, o sea... A ver, ay, no, te están viendo. Realmente no es, o sea, no es un mando incómodo. Oh. No, tienes que correr. No es un mando incómodo. No te deberían ver, dijera. Bueno, puedo irme por aquí. No. Ah, no, por aquí no. Por ahí no. Uy, 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 uy. Vaya, hombre. Corre. Bueno, antes le daba un toque en el otro juego y se moría, pero ahora. Aguanta. A ver, ¿me puedo meter por aquí? Ah, mira, un cuchillo. Oh, un cuchillo. Ah, cuchillito. Vale, ya lo he visto. Me gusta más el Pro de la Switch y el de la One. No sé cuál me parece más cómodo. Sí, o el de la Wii U. El Pro de la Wii U es una pasada. El Pro de la Wii U, sinceramente, a mí me parece. Uy, cuidado, en momentos me parece más cómodo que el Pro de Switch. El de Wii U, que además el de Wii U duraba una barbaridad. Esta zona es segura. Duraba mucho. Vale, a ver. El Pro de la Wii U es buenísimo, eso sí. Es buenísimo, es una pasada. Dice que no los mates, pero no sé. No, si yo no lo quiero matar, yo solo quería despistar, pero sí, al final no me va a quedar más remedio. ¿Pero qué? Seguro que sigues. No me va a quedar más remedio. Tiene mejor batería que el de Switch. Yo creo que... Sí, 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 sí. Subir por las escaleras esas, a lo mejor. Sí, voy a intentar coger subir... materiales. ¿Dónde están? Aquí, a la derecha. No, pero esto es para hacer ruido. Ah, para hacer ruido. Esto es para hacer ruido para... O sea, si no te ven... Ah, despistar. Los despistas. Claro. Pero... Si te ven... ¡Están aquí! ¡Detenedlos! ¡No puedo salir! ¿Vale? ¿Qué me tengo que cargar? No lo sé, la verdad. El Pro de Switch de Fred de Drift. Nosotros no hemos sufrido de Drift en el Pro de Switch. No. De 2017 lo tenemos y no ha tenido Drift. Esos son los Joy-Con. Ah, pero. Contraataco y. Ay, no, no se muere, te va a dar. Sí. Tienes que huir para el lado. Estoy contraatacando. Ah, mira, por aquí. Ah, por aquí. Ah, vale. Venga ahí. Muy bien. Venga, pasa. Ah, maravilloso. Bien. Además que los enemigos pueden ser muy crueles, pero luego son amables. Dice, oye, vamos perfecto. A dejarlos que se escapen. Vamos a dejarlos que se escapen. Y luego se lo han currado. No les siguen. Porque exacto. Como no caben por ahí. Claro, y hombre, ya son. Es por respeto, ¿eh? Nos tienen respeto. Muy bien. Pero bueno, hay gente que creo que nos ha comentado que sí que ha tenido drift también en el mando Pro, puede ser, no lo sé. Pues no lo sé. Pero nosotros no. Nosotros lo que tuvimos es el problema de la batería que han visto en los directos, que sí. Que se decía que no tenía batería y estaba cargado el mando. Entonces se estropeó la batería. Tenemos uno nuevo, que es el de Splatoon 3, como vieron también en el unboxing, y lo estamos usando y va como la seda. El de Play 5 sí tiene drift, dice Fernando. Sí. Ah, vale, fue el de Play 5. El de Play 5, 5 sí. Drift. Vale. Exacto, el de Play 5 sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, al final es limpiar. El tema es ese, a ver, se agradece cuando una compañía innova. Cuidado. Es que le estoy dando aquí al de uno, ¿no? No, pero para ¿Qué pasó? A ver. ¿Eso que le he dado al L1 y entonces lo que he hecho ha sido apagarnos el fuego? Buah, no puede ser. ¡Qué mal! ¡Has muerto! Claro, puedes lanzar... Claro, pero yo lo que quería... Claro, lo que quería... De forma muy random. Era lanzar el Ignifer este, claro. Me di cuenta cuando jugué al gatito. El rojo mío lo tiene. Ah, jugando al gatito le salió el drift en el... Es a la... El a mando la Brea. Pro rojo. Bueno, el mando Pro no, perdón. Sería el DualSense en PlayStation 5. Voy a coger esto. Yo solo tengo drift con los Joy-Con, pero con el Pro muy bien. Yo también con los Joy-Con, sí. Pero con los Pro no. Aquí, es a la Brea esta, aquí. No, me lo esperaba. Ahí. Cuidado con el fuego. Cuidado con el fuego que te quema. Me quemo.
Vale. Sí, el tema es, está muy bien cuando las compañías innovan, pero hombre, hay unos límites, ¿no? Tú puedes innovar, pero hombre, que esa innovación luego no te destroce, ¿no? La experiencia. Esperemos que Marsella sea. Porque si tú innovas para sacar ahí un producto y tal, y luego le añades más problemas. Pues no sé. Ya. Sobre todo, a ver, nosotros podemos entender el problema del drift en los Joy-Con, pero no podemos entender el problema del drift en un DualSense. ¿Por qué? Vale, o sea, el DualSense sí, o sea, no es exactamente igual que el DualShock 4. En eso estamos de acuerdo, pero es muy parecido. O sea, el Joy-Con evidentemente no es igual que el mando Pro de Wii U, ni el tabletomando, ni el gamepad de Wii U, no es igual, es diferente. Entonces, puedes decir, bueno, a ver, se puede entender que tenga algún problema. Mira, esto es para mejorar también. Bueno, esto es para conseguir más. Ah, también para mejorar. Sí. Ah, vale, pensaba. Zona de... Es verdad, igual que antes. Coge material. Que aquí hay material, de verdad. Es cierto, sí. Es verdad. Y aquí podemos mejorar. Pues sí, yo intento limpiarlos a ver si lo evito en el futuro. Sí, exacto, claro. Limpiándolos es la solución. El DualShock 4 me parece muy buen mando, solo le falta la batería que no dura mucho. Sí. Sí. Totalmente de acuerdo. Y al DualSense no está pasando lo mismo con la batería, que nos dura poco. Es que con el DualSense, y de hecho lo estuvimos hablando con Fernando, que a lo mejor al principio dice lo de la vibración, o lo del tema de la... O sea, la vibración háptica, o el tema a lo mejor, ¿cuál era? De los gatillos y tal, sí. Y dice, ¡ay, mira qué curioso! Qué tal. El panel... Pero eso es un día, luego lo desactivas, ¿sabes? Porque son cosas que te van a estar consumiendo baterías, y encima la batería te dura poco, pues esos añadidos... O sea, en lugar de ayudarte, te desesperan. Hoy cenamos con Amba, dice Fernando. Pues que aproveche la cena. ¡Oh, que aproveche! Perfecto. Nos tienen ahí de fondo. Bueno, yo no sé por qué he bajado. A lo mejor esto solo era para conseguir esas mejoras. ¡Kebab! ¡Kebab! A lo mejor es solo para eso. No, kebab. No, mira, a ver. No, había otra cosa ahí, creo que también. Pero... ¿Dónde? Bueno, ya no. Ah, no, pero era un jarrón. Bueno, da igual, no pasa nada. Y por ahí habrá algo. Es que estoy buscando el lugar para... Ah, comprar. Mira, Raúl también está cenando. Que aproveche también. ¡Oh, que aproveche! Raúl dice que tiene hamburguesas de pulled pork que haré en un rato. Muy bien, Que, bueno, hombre, que... Sí, genial. Eso es mucho nivel, ¿eh? Bueno, estaremos 15 minutitos más o menos en directo para llegar a las 2 horas. Que ya casi llegamos 2 horas de este A Plague Tale Requiem, este episodio 2. La verdad que está interesante, está intenso. Pero bueno, depende de cómo lo veamos. A lo mejor estamos un rato más o solo las 2 horas llevamos. Venga, viendo, pero en principio eso. En cosa de 8 minutos llegamos a las 2 horas. A ver. Este juego me genera hambre, dice. Será al ver las ratitas. Pero las ratitas te darían más bien, yo qué sé, repelús. Vale, aquí sí. Aquí no me preguntéis, ¿será el fuego, el ambiente? Ah, eso sí puede ser, el fueguito que también sale ahí. Y los cerditos muertos, esos que salían antes también ahí. Hombre, los cerditos. Por eso es la hamburguesa de pork del cerdito. Ah, sí, es verdad. Vale, aquí hay una rata, o sea que no podemos ir alegremente, tendremos que coger algún palo o algo. Sí, lo lógico es que aquí haya un palo. Pero no hay, ¿no? Ah, esto no lo podemos llevar, o sí lo podemos llevar. Mira, a ver, a lo mejor lo puedes llevar. No, cabe porque está este tablón. ¿Y entonces? No, alguna forma tiene que haber, ¿eh? Me recuerdo cuando hacía las vistas a casas rurales de familiares isleños. La Icadragon daba hambre, sí. Y Sakura Wars también. Uf. Y siempre hacían parrilladas, ¿no? En las casas rurales hacían parrilladas, qué bueno. Vale, aquí es que no hay nada porque le podemos prender fuego. Pues sí, porque estamos prendiendo fuego todo. Voy a usar una... O sea, a lanzarlo ahí el comodín de este. Sí. Del jarrón de fuego. Y ya está. Probemos por aquí. Sí, el tema es eso, por intentar ahorrar así materiales. Overcooked, que sí queda hambre. Sí queda hambre, Overcooked. Overcooked, es verdad, ¿eh? Pues cuando nos pongamos a preparar ahí hamburguesas, pizzas y tal, pues ya. Pero la verdad que nosotros no sabemos lo que cenar.
Todavía. ¿Qué es todo esto? Vale, un taller de Brea. Lo usará. Nosotros que ya tuvimos almuerzo fuera, entonces. Estos mecanismos están intactos. No, cena. Bueno, compramos una cosita de vida almendra. Aquí lo mezclan. Aquel sí. Un mantecado. Comeremos un mantecado. ¡Corre, las ratas! ¡Corre, corre, corre! Vaya, hombre. Pues menos mal que estaba porque por aquí cerca. Me podría haberme ido y me hubieran asaltado las ratas. Sí. Podemos hacer brea. Una cuba de brea. Una cuba de brea. Una cuba de brea, vale. El barril está muy alto. ¿El barril? ¡Ah! Que el barril es ese. Hacen que la plataforma se mueva. Los operarios se subían por esa escalera tras la rejilla. Tenemos que entrar ahí. Tenemos que entrar ahí. Vale, tenemos que entrar ahí. ¿Y cómo entramos aquí? Hay un hueco. Bueno, ahí hay otra. Ah, mira, ahí. Claro, podemos romper esto para ir por el otro lado. Seguramente. Ahí sí. Ahora rompemos esto. Y ahora entras por el otro lado. Bien visto. Bien visto. Bien visto, muy bien. Eso es ácido, ¿no? Por lo menos. No, ácido no, porque entonces ya no tendrían piernas, pero. Bien. Sí, la verdad que no sé. Me ocupo de la parte de la reserva. Vamos, hombre, corre. Como le cuesta, caminar. Ah, es que le cuesta. Vale, voy. Cuando quiere ir rápido. Me pesan las piernas. Sí. Ah, tienes que mandarle al chico ahí. Creo. Ah, no, bueno, lo el chico va por ahí. Ah, pues no sé. Ah, porque yo voy a traer esto. Gira del todo. Ah, porque el chico va por arriba. Lo giramos del todo y él ya puede saltar, ¿no? Aguanta hasta que te diga. Tienes que aguantar. Sí, sí, yo aguanto. Listo. Listo. Vale. Lo suelto. Espera. ¿Cómo que espera? Claro, ahora él le da al. Los gires. Vuelve. ¿Vuelve a qué? No sé qué está diciendo. Es alcohol, claro. Es alcohol, claro. ¿Listos? ¿Listos? ¿Cómo que listos? No sé. Sí, es que le vamos a prender fuego al contenido, pero él sí que se ha quedado ahí arriba. O sea, le no, tiene, que, tiene que girar la rueda esa. Hagamos brea, vale. Venga. ¿Las cantidades? No. Ahí está, vale. Estoy improvisando. Lo va a tirar para que caiga. Eso, vale. Y ahora tendremos que pegar fuego. ¿Quieres que con él ahí arriba? Ah, no, ahí abajo. Ahí no le va a pasar. Ahí no le pasa nada. Ah, vale. Así podemos pasar por aquí. Y ahora estoy atascada. Espera, creo que probaron con algunos ingredientes. Probaron con algunos ingredientes. Sí, puede que funcione. Esas bestias están muy cerca. Ojo, tenemos que ir por otro sitio. Dame una señal. Vale, pues sí, el tema es que habrá que ir a avanzar. Pide los ingredientes a Luca. Pide los ingredientes, sí. Oye, Lucas. Claro, ¿qué quieres que...? Le hablo al micrófono. Lucas, ¿me escuchas? Cambio. Pásame los ingredientes, por favor. El DualSense es un walkie-talkie. ¿Sí? Venga, por favor, Lucas. Lucas. No, Lucas. Lucas. ¿Dónde está? Lucas. El bajo por la derecha, creo. Como que me bajo por la derecha, pero no estaba. Se fue hacia la derecha. ¿Qué? Ah, pues está ahí. ¿Por qué me hace volver? ¿Dónde está Lucas? ¿Dónde está Lucas? Yo lo vi hacia la derecha, pero no sé. Mira, a ver, hacia la derecha. ¿Tu otra derecha? Porque está a la izquierda. Sí, ahí, pero... a la derecha. Sí. Ah, míralo ahí, está ahí. Sí, pero hay que. Interactuar, vale. Triángulo. Vale. Ya puedes fabricar brea. Ah, muy bien. Vale. Vale, exacto. Y ahora con brea. En esas dos, jofaina. Vale, sí, exactamente. Ahí. Toma, brea. ¿Cómo? No hizo nada. Ah, lanza un jarrón. Uy, va. Uy, ya lo gastaste. Qué armada. No, pero me queda uno. A ver, ahí. Ahora sí. No, pero ya gastaste la brea, eso. Gasté una, pero la otra la tengo. Oye, ¿ahora por qué no puedo apuntar? Ahí. Ahí. Muy bien. ¡Perfecto! Hombre, como no podía ser de otra manera. Y aquí también. ¡Hala! Muy bien. Sensacional. ¿Y ahora por dónde? Ah, baja por ahí. ¡Excelente! De todas formas, ahí arriba había materiales, ¿eh? A ver si... Ah, no, pero por aquí no. Es que ahí había una caja con materiales. No sé si... No, ya no podremos volver. No. Va, da igual, ahí se quedan. Va. ¿Qué vamos perdemos a hacer? Materiales, lo que hay. Almarrón.
Excelente, Raúl. Gracias, excelente. A los 8 conectados que siguen aquí con nosotros. Gracias, cracks. Aunque ponga 10, ahora se actualizará porque ahora mismo somos 8. Y somos casi 8. Casi 2 horas de directo. Si somos 8, habrá que comerse un bizcocho, ¿eh? Estaba atrapado entre el magíster Bodén y tu madre y... Un bizcocho ahí, yo que sé. De frutas del bosque. Es que de zanahoria. Un bizcocho de... Sí, un bizcocho de zanahoria. No puedo perderlo. No puedo. Bizcocho de zanahoria. Ahí con pepitas de chocolate blanco, por ejemplo. Con almendras. Y almendras. Venga, avanza por ahí. Y eso al lado, de un vasito de cocalao. Mira, ¿qué más quieres? El combo. El combo, sí, sí. Mira, allí atrás. Vale. Ah, mira, más materiales. El barco de Joseph. Están aquí. Barco de Joseph. Hay un montón. Espera, mira. Allá abajo hay resina. Vale. Y allí hay un barril de diluyente. Están haciendo más brea ahí. La usaremos para abrir los caminos. O sea, ¿le puedo prender fuego a esto? Menudo día. Vale. Pero si no le has puesto lo otro, creo que no. ¿No? Ah, pues lo verde, ¿no? Espera, ¿y se le doy a esto? Veamos para qué sirve. Dale, sin miedo. Controla el puente. No sé lo que estoy haciendo. El puente dice que está moviéndose. Ah, sí. Ah, es que tiene... Allá al otro lado hay otra, claro. Ah, es el barril ese. Esta noche vicios y cocalaos, que empiece nueva aventura. ¿Y qué vas a empezar, Fernando? Ah, el Leaf a Leaf. Ah, el Leaf a Leaf. El Leaf a Leaf. Uy, este es un panoramix de la vida. Tiene casco. Ah, sí, el casco, qué lástima. Ah, no, espera. Pero un soldado te está ayudando. Eso puedo hacerlo. Ah, vale. La croqueta caliente. Adrián, descansa, amigo, dice Fernando. ¡Hombre, gracias, Fernando! Pero si gracias. Yo soy la que estoy pensando aquí en el juego. Bueno, realmente. Pues ahora piensas y actúas. No, ahora no quiero pensar, la verdad. ¿No quieres pensar? Yo pienso por ti. Es la primera vez que juego. A ver, ¿le puedes ordenar a ese tío con L1? Ah, no, pone que no. Ah, no. No, por ahí no. Por ahí no puedes tirar. Vale. A ver, ¿cómo se corre? No, con este. Con el rodo, no, sí. Con este. Con el rodo. Mira, si corre. Sí, corre. Hombre, en esta parte sí. Es que a lo mejor hay partes en las que no puedes correr. Bueno, lo que tienes que hacer. ¿Lo que? Ahora es mente pensante y mano ejecutora. ¡Claro! Vale, lo que tienes que hacer es avanzar por ahí. Vale, baja. Vale. Y ahora tendrás que localizar. A ver, mira a ver si por ahí puedes prenderle fuego. Abrirle camino a ese soldado. Exacto. Mira a ver si le puedes prender fuego a algo por ahí. No, no tiene pinta, ¿no? ¿No? O sea, para avanzar por ahí por las ratas creo que lo único es ese charco. Es que me van a comer. Sí, sí, lo sí, charco. Vale, pero entonces sube. Entonces por ahí parece que no puedes hacer nada, ¿no? Ahí dice algo cuando me acerco. ¿Qué? L1. No, pero eso es para decirle al otro tío que lo apague. Eso es para que el otro tío la pague. Vale. Pero no te interesa pagar. ¡Qué hambre! No sé si llegar a la cocina, estoy desfallecido. Las palmitas no han conseguido el objetivo, dice Rapunzel. ¡Wow! ¡Oh, no! Sí, es verdad que... Bueno, nosotros cuando preparamos un poco... Bueno, aquí, creo pero que tenemos todavía por ahí. Aquí no se puede hacer nada. Algo se tiene que poder hacer, Fátima. Algo se tiene que poder hacer. No. A ver, si pulsas L1 ahí... No, o sea, por ahí no puedes avanzar, pero si pulsas L1... No, no hace nada, ¿no? Vale, todavía no puedes interactuar con eso. Vale, pues... Con los buenos consejos de Adrián será sencillo avanzar. Sí. A ver, esa parte ya es descartada. Por eso. Por ahí enfrente no puedes hacer nada. Era bajar, pero no vale, sé. Vale, pues baja. Hay sí, que hacer algo ahí abajo. Pues eso, pues entonces... Pero hay que mirarlo bien. A ver, ahí abajo, ¿qué puedes hacer? Aquí no se puede ir, ¿no? No. Por ahí no, por ahí tampoco. Vale. No puedo pasar aquí a la derecha, nunca lanzar algo. Exacto, lanzar algo, pero ¿hacia dónde? Hacia adelante. Para pasar. Pero a la puedes derecha. Lanzar brea. O sea, tú puedes darle a el R1. Vete, dale al último. Ah, pero no, no te falta. Tenemos materiales. Vale, pero entonces hay que conseguir materiales. Vale. Es que con la brea sí lo podríamos poner ahí. Claro. Pero había dicho antes que necesitamos crear si brea. Tiro fuego. El barril ese que está ahí. Ah, espera, y arriba ya habrá algo. No, es que ese barril se movía de un sitio a otro. Pero tenemos que ayudar a este tío. ¿Y cómo le ayudamos a este tío? ¿Y si tiro el fuego e intento pasar al otro lado?
Es que yo no lo veo muy claro. Mira, ahí se ilumina blanco al fondo algo. Sí, pero no se ve muy claro. ¿Sube? ¿Sube para verlo desde arriba? No tiro fuego. No, además con la onda no. Eso, o sea, si quieres tirar fuego mejor sería con... ¿Ves esa cadena sobre el puente? ¿Puedes dispararle desde aquí? Ah, vale. Entonces elige la piedra. Elige la piedra. Ahí. Vale. Y hay que ver la cadena del puente. ¿Se refiere a ese puente de ahí enfrente? ¿Detrás del soldado? Vale. Pues ahí. Mira, a ver. ¿Aquí? Ahí. Eso sí lo puede, te lo puedes cargar. Y ahí él ya puede pasar. Eso no me lo esperaba. Entonces activará eso y... Igual hay que darle para que pase de alguna manera, no sé. Sí. ¿Sí? Ah, mira, ese fue. Exacto. Entonces él activará eso del puente y el otro tío... Y se lo digo al niño que... Exacto. Lo... Entonces ahora le podrás decir que lo haga. O lo haces tú, da igual. Pero yo creo que tendrá que ser... Bueno, o a lo mejor tú, no sé. Ah, vale, no hacía falta. Ah, es este. Vale, y bueno, ¿le puedes ordenar al chico que lo haga él? No me deja, él es uno, ¿eh? Sí. Bueno, pues hazlo tú. Ah, porque él lo tendrá que hacer después. Vale. ¿Cómo es esto? El triángulo, es el triángulo. Sí, y te toca el apretado. Es mantener pulsado. Vale, con eso soltarás la brea ahí. Ahora sí. Vale, y entonces ahora... Exacto, entonces ya puedes bajar mejor. Bajas y ya le prendes fuego a eso y ya puedes subir. No, claro, es de abajo. No, con esto no es. ¿Cómo es? Sí, bueno, con ah, ¿con no, esto? Es con... No. Tienes que seleccionar el fuego. Este. Y luego con el stick seleccionas los jarrones. No, pero es verdad que no tienes, ¿no? No. No le puedes dar ahí... Alfo, bueno, a lo mejor te vale con... ¿Esto? ¿Con el sí, fuego? Sí, vamos a intentarlo. Es que puede que sí. Vamos a intentarlo. Yo creo que sí. La brea, exacto. La brea era con el jarrón. ¿Es lo de arriba? Uy, siguen la brea aquí... Era con... Siguen aquí ratas, ¿eh? Sí. ¿Y entonces? Vale. No, pero es que a lo mejor puedes ir desde otro sitio. O sea, sube... ¿Sube donde estaba el chaval? Alquimia, eso me recuerda a Potion Permit. A ver si desde ahí puedes bajar o algo. Sube al puente, yo me voy a ver. Exacto, con la manivela. Entonces, ahora, dile, ahora, exacto. Dile que te mueva. Claro. Ya han pasado 5 minutos, creo que está caliente. Yo no digo nada, pero... Claro, entonces te mueve y lo que tienes que hacer es... Tirar la brea en el siguiente. Exacto, exactamente. Otra vez. A ver si me lo marca. Ahora. Al final le va a gustar a Fátima jugar. Sí, sí, está, esto no está me disgusta porque está es más o menos ahora mismo sencillo. No es como el que jugamos. Mira, el... Me estoy fijando que eso está bloqueado. A lo mejor sí. Lo tienes que romper, ¿no? Me estaba fijando. No es que me ha. Como, me estaba fijando. Como el que jugamos pues en cooperativo. Manera. Que era el The Dark Pictures de Devil in Me, que ahí morían personajes y los manejaba. Ese no me gustaba tanto por eso, y además porque es de miedo. Este bueno, es de miedo. También mueren. Sí, pero este es de aventura y revive. Pero el que es de miedo, mueres y no revive. Entonces, sí. Ese no me gusta tanto. Pero este sí, este es aventura, puedes volver a reintentar y demás, no pasa nada. Pero bueno, que tampoco es un juego que yo jugaría realmente. Lo pongo aquí en el canal porque hacen la croqueta caliente. Yo canjeo buenas croquetas, así es que no troleo. Exactamente. Además, en su punto, ¿eh? Igual que Raúl, ahí bien hechas. Y bueno, creo que fue eso, Javi Medina, ¿no? Javi Medina que también puso ahí una croqueta. Claro, pero no he encendido la segunda de esta. Sí, pero... Ah, no, porque tenías que haber tirado la brea. Claro, la pero ¿cómo hacía eso? Tienes que darle ahí para subirlo. Para que suba y entonces que lo muevan hacia atrás. Sí, pero no sé si se moverá hacia atrás ahora.
A lo mejor con L1, bueno, no sé. No, no creo que con L1 puedas. Tengo que mandarle al chico que lo haga otra vez. Sí, ¿no? Con L1, yo creo. Parar. Ah, no, parar. Parar. Entendido. Vale. Ah, sí, parar. Y ahora, mueve eso y entonces irá hacia atrás. Porque como ya no está dando la manivela. A ver si se traba en la segunda, porque claro, no me dejo la segunda. Aunque también. Claro, el chico está haciendo. Ah, vale, sí. Tengo puntos para canjear la croqueta caliente durante meses, dice Raúl. Entonces, eso, ahora ya lo puedes bajar. Tiras la brea y le dices que. Croquetas elegantes, dice. Croquetas elegantes, ¿eh? Eso es. Bueno, tenemos croquetas para comer mañana. Variadita. Así que, sí, guau, qué bueno. A ver, ahora entonces, tiro aquí esto. Exacto. Ya le digo dices al chico que avance. Que haga algo. Le dices que haga algo, por favor. Y abro yo esto. Sí, exacto. Bueno, también le puedes decir que pare. Croquetas elegantes para acompañar con bogavante. Le tienes que decir que pare porque te tienes que subir ahí. Tienes que subirte corriendo. O sea, tienes que subirte en la plataforma. No, pero... No me deja, me deja. Es que a lo mejor le tenías que haber dicho al tío que parara. No lo sé. A ver, puede ser por otro lado, a lo mejor. No, le digo ahora que pare y se va hacia atrás. Es ahora. Ah, vale. A ver, sí, con L1, es con L1. Vale, te subes a la plataforma. Y lo activo. Ahí está. Ya, ya, sí. Yo soy de puzzle. Hey, uy, me equivoqué. Se parte con lo de Pokémon. Sí. Con la rima de Raúl. Si es una croqueta de gala, pues con cigala. Ah, pues sí, exacto. Oye, están ustedes rima, de chiste, ¿eh? Y no ponen Badum. Claro, Badum. Sí, es verdad, es complicado porque yo, por ejemplo, no me acuerdo. Yo me acuerdo del audio del mandado y lo de la primera vez, pero es verdad que es difícil acordarse. Claro, es que eso es buenísimo. Vale, pues... Ah, que bajaba por aquí y se lo tiraba mejor. Sí, exacto, de ahí ya tenía. Camino despejado puedes venir y que venga el chico solo ahí como. Cuidado, cuidado con las ratas. No, pero aquí hay cosas para coger. Sí, pero es que hay ratas ahí. Pues tan lejos. Bueno, lejos... Mira, está abrazando a la pobre. ¿Ahora qué hago? No, ahora tienen que venir los demás para poder avanzar. No, solo tiene que venir Lucas. Bueno, pues tiene que venir Lucas para avanzar. Le digo que viniera, pero no se está viniendo. Mira, ahí puedes romper ese gancho que tenías ahí en la puerta esa, con una piedra. El gancho este para que pase por el puente el... Iba a decir el policía, el soldado. El soldado. El policía de... De Pocamonta. Del siglo XV, XVI. No, XVII, ya no me acuerdo. ¿Ahí hay algo también? No, en teoría él ya debería poder pasar. No sé si faltará algo, faltará algún camino. Falta algo porque no sé dónde está el niño. Bueno, por ahí es el soldado que está todavía con la palanca. Pero el niño está aquí, ¿no? No, el niño no sé dónde está. ¿Cómo viene? Está ahí abajo. Él no puede pasar. Claro, ¿y ahora qué hago? Pues tendrás que ayudarle. Por eso, hay que pensar. Vale. No puedo, no llegar. Puedo llegar. La luz no llega tan lejos. Vale. Debería haber alguna forma. Lánzame al fuego para avivar las llamas por un tiempo. Ah, vale. Bueno, sí, debería funcionar. ¿Cómo hago? Venga, probemos. Esto no voy hacia atrás, ¿no? O sea, hago así. Abro esto para que se vaya hacia atrás. Qué crueles sois. Las ratas también tienen derecho a comer una pierna, un brazo. Sí, claro. El tema es que va hasta el fondo. Ay. Ese va hasta el fondo. Vale. Ya no lo puedo mandar hacia allí, entonces ¿qué hago? Pues tendrás que volver por algún sitio. ¿No? Sí, pero no sé cómo. Porque ya por aquí no se puede volver. Esto es para avanzar, ¿no? Bueno, y has desbloqueado un puente. O sea, a lo mejor por ahí puedes volver. Pero es que yo no puedo pasar por aquí al rata. No, pero no, por ahí no, es por la izquierda. O sea, el tampoco puente... puedo. Bueno, ¿tiro fuego ahí o...? Puedes tirar fuego, o sea, tienes que tirar... ¿Esto? Pero, claro, es que debería ser... Bueno, te lo dejo a ti, esta parte se complica.
No, no se complica. ¿Qué parte más complicada? Pero seguro que lo conseguís, dice Raúl. Sí, se complica la el parte. El tema es... A ver, ah, pero ya la tienes ahí. Ahora tienes una. Pones cero, pero tienes. Tienes, o sea, que lanzarle eso. Ah, para crear. ¿Puedo crear? Pues crea y se la tiras al primero que está el niño ahí esperando. Sí, pero yo creo que desde ahí no llego. Ah, yo creo que sí, porque si no, no tiene sentido. Ya, pero yo creo que desde aquí no llego. Bueno, vamos a intentarlo. A ver. Es que yo creo, o sí. Sí. Ah, pues sí. Vale. Si esto lanza lejísimo. Vamos, a ver. Ahora, corre, corre, corre. Vale. Niño, corre, niño. Ah, eso también. Sí, pero si ahora tengo que subir esto, el tío no va a pasar. Hemos visto las vasijas. ¿Para qué las queréis? Eso es. Eso es confidencia. Ah, vale. Ya casi está. Pasa, ver, hombre. Pasa. Ya. Claro, si no pasas, te lo dejo caer. Lo lograsteis. Hora de un cara a cara. No, pero para eso te diré. Bueno, sí. Claro, si no podemos avanzar. Vale, vale. A ver si avanza, donde hay fuego. No. Ahí, por ahí no puedo ir. No. Pero es que no tenemos jarrón, no tenemos un jarrón para poder avanzar por ahí. Entonces tenemos que buscar otra forma. Vale, a ver, estamos aquí. Coopera con el soldado, ves, el soldado está ahí arriba. A ver, soldado, échanos un cable. Lo logramos. A ver si nos echa un cable. Tiene que tener por ahí fuego. Pues nos tendrá que enviar esa plataforma, ¿no? Ah, no, ya viene con la antorcha. Os escoltaré. Ah, qué maravilla, ¿eh? Bueno. Ser escoltados por un soldado. Un soldado bueno, ¿eh? Un soldado simpático. Bueno, no hay que fiarse. Este es el soldado Juan Luis. 2 horas y cuarto de directo llevamos ya. El soldado Juan cuando terminemos Pancrazo. Esta parte, cuando salga una cinemática ya la dejamos por ahí. Venga, hombre, no me fío, dice Raúl, es verdad. Ven aquí, que si no nos van a comer las ratas. Nosotros tampoco nos fiamos. ¿Puedo avanzar? Yo creo que puede ser que te coma. Yo voy a avanzar, porque si no... ¿Qué? ¡Ve! No me fío, dice Raúl. Toma, contraataque, te vamos a machacar, hombre. Sácale fuego, sácale fuego. No, no. Corre por ahí. Vámonos. Es que no había que fiarse. Ah, como bien decía Raúl, ¿ves? Claro. Raúl lo había venido. Trofeo ganado, piedad. Ah, porque no acabamos con él. Ah, no lo mataste, claro. No lo sé, supongo. Ahí se quedó el pobre hombre. Pero se queda encerrado. Pues nada, mala suerte. Aquí, nada, pero bueno, no vamos a... Raro era que nos ayudara, la verdad. Vamos al barco. Cinemática. Llega al barco de la orden. En cuanto termine la cinemática, lo dejamos por hoy, yo creo, ¿no? Sí, bueno. Lo intuía, menos mal que estáis a salvo, dice Raúl. Menos mal, conseguimos también descifrar. Puedes dar tu contrato por cancelado. El puerto está cerrado, debes irte. Es él, sí. Se avecinan problemas, démonos prisa. ¿Sabes qué? Tengo cosas. Escucha nuestro lema. No. Para proteger al mundo de la devastación. ¿Qué es arrestado? ¿Sabes qué? Pokémon. ¡Uy! ¡Qué golpazo! Pero bueno. Bueno, hombre, que está que... en contra de su bando. Bueno, yo qué sé, es que se llevan mal. Se fue. No os mováis. Venimos de parte del Magister Bodin. Claro, Magister Bodin, tenemos que salir de aquí. ¿Qué creéis que estoy haciendo? Oye, pero no te largues sin nosotros. Estamos atrapados. Llevamos a un niño. Venga, hombre. Ten compasión. Nos vemos en el siguiente pontón. Pontón. Que sea portón, ok. Bueno, no sé, a lo mejor... Pontón es otro... una especie de puerto. Ah, se lo cargó. Ah, sí, con esa especie de ballesta, ¿no? Ah, bueno, Adrián quiere hacer esta parte. Hombre, a ver si no lleva mucho tiempo. Si lleva mucho... Ah, mira, lo está matando él. Ah, genial. Bueno, estaba mirando y digo, pues si podíamos coger ahí algún objeto. Ah, mira, aquí sí. Un jarrón. Uf, hay ratos ahí. Hay enemigos ahí. Ah, cárgate al amigo. ¿Por qué no se lo carga? Ralentiza al enemigo con un charco de brea y luego préndele fuego para eliminarlo. Combina la brea con un jarrón o rompe las vasijas de brea que veas en el entorno para atrapar a los enemigos. Sí. Nos han encontrado. Oh.
Vamos, contraataque. Estamos el ladrillaco padre. El ladrillaco padre. ¿Qué haces aquí? Ah, le tiré una flecha, tienes que rematarlo. No, mátalo, que sale ahí. Sí, sale, sí sale. No, pero no quiero gastar un cuchillo con él. Pues te mata, no. No, no me va a matar. No. Hola, venga. No te va a doler. Vámonos de aquí. Yo creo que podemos ir por aquí. Mira el fuego del centro. Sí. Huele a brea. Para esto la estaban usando. A alguien le da miedo la oscuridad. Ya sé dónde os escondéis. Aquí está. Nos han encontrado. No, este no. No, por otro lado. Sí, es que por ahí venían ratas. A mí se está pasando lo mal. No, no, es lo mejor. A ver, ¿le puedo prender fuego o no? No creo que esto no sirva para nada. Y ahora. Oye, pero que tú no llevas fuego y él pasó. Y ahora no puedes pasar. No. Nos han pillado. Ya. No tiene cuchillo. No. A ver, voy a intentar usar esto. Ah, mira, ahí viene otro. Vaya, hombre, pero. Ya que vienes. Déjame pasar. No sé por qué me he metido ahí en claro. Ese follón. Para pasar. Pues solo era para coger cosas. Fíjate que no era por ahí. El camino será por aquí. El fuego. No es madera lo que arde. Cadáveres. Aquí acaban todos. Bueno. Venga, a ver si se lo cara. No, cuántos cadáveres, madre mía. Qué mal rollito. Vale, vamos a escondernos. El cuerpo sigue caliente. A ver, esto no parece que tenga mucha complicación. A ver. Ah, bueno. Bien. Toma ya. A ver, venga. Y aquí. Maldición. Vale, de aquí. Venga, a ver si podemos avanzar esta parte rápida. Todos esos cadáveres. ¿Y a ti qué te pasa? Vigilando sus casas, ¿pero qué? Oye, no, por ahí. Vaya, hombre. A ver, con fuego. Aquí no nos deja. ¿Qué cansino? Bueno, y aquí no le podemos. O sea, a esto sí le podemos prender. Vale. Oh, pero no voy a ir por ahí. Sí, le di ahí a contraatacar. Toma, hombre. Mira, vamos por esa puerta ya. Sí. El portón tiene que estar. Ah, por aquí. Si ya está atracado, podría estar en apuros. Debemos darnos prisa. Vale. Sí, por lo menos ya nos quitamos esa parte. Eso es una mesa de mejora. Creo, ¿no? Sí. ¿Qué te tienes ahí? No, pero bueno, de momento no. ¡Conseguido! Ay, yo creo que aquí ya no recogerá a este tío y ya está. Pensaba que no vendríais. ¡Vamos! Ahí está. Conseguido. Ya por lo menos tenemos esa cinemática. Y también sí. Yo creo que ya una vez que se vaya en el barco, cambiará de capítulo y ya lo podemos dejar por aquí. ¿Dónde está el resto? En la ciudad, preparándose. Ah, mira, necesito. No, si ya se tienen que ir. Hugo, ¿qué han hecho? Uf.
Iré a por ellos, dice. O sea, ahora irán al... Claro, ellos tendrán que ir al muelle. Y está, pero ya terminará el este. Si no, ya pase lo que pase, lo dejamos. Lo dejamos por hoy, sí, porque ya casi 2 horas y media. A ver. Ya es muy tarde, hay que cenar. ¿Qué habrá sido eso? No lo sé. Me ha despertado. La casa, ahí está. Un mal augurio, os lo digo. El toque de queda continúa, vuelvan a sus casas. El toque de queda continúa. Decid la verdad. Eso nos suena. Sí, lo tenemos ahí reciente. Bueno, la rata. ¡Hola! Un mar de ratas. Pero las ratas están como en el aquapark. Sí, ¿no? Mateo ha pulsado R2 para correr. Uy, 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 uy. No estaba pulsando R2. ¡Ahí va! Claro, yo que me esperaba. R2 para correr. Ay, ay, me he pegado. Rata Park. Rata Park. No hay gente aplaudiendo, dice Raple Smith. Sí, hay un audio de aplauso. Ah, sí, aplauso. Bueno, no lo preocupes, ¿no? Sí. Ahí sí. Rata indiana, dice. ¡Oh, mira eso! Corre. ¡Uy! A los Crash Bandicoot. Eso es decir, ya estos Crash Bandicoot. Esquivando cosas de frente ahí sin ver. Buah, se los llevaron a los otros, ¿eh? Ah, pero mira, cierras una puerta y ya no pasa. Les dije que ocurriría esto. Seguro que si no se tal poder. ¡Ahí! Venga. La casa. La casa, ¿cómo llegar? Vienen más ratas. Bueno, ¡oh, no! Se rompió todo. No, es que se acaba de derrumbar el castillo ese. Sí. Bueno, esa fortaleza. ¡Hola! Ups. A correr. Ahora de frente. Bueno, la verdad es que estas partes así están bien. Rata Jones mola más, es verdad, Rata Jones. Uy, 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 aquí hay rata. Por aquí, wow. Páralo. Además esas palmeras y eso, vamos. Parece como que estamos en... Ops. Más atrás. Por aquí. Por cierto, con muchísimas ganas de Tadeo Jones, en nuestro caso, por supuesto, la versión de Nintendo Switch. Ah, sí. Que, bueno, la de Play 4 creo que ya salió, o iba a salir este mes de diciembre. Es verdad. Pero la versión de Nintendo Switch se retrasó al próximo año. Tadeo Jones 3. Y ojalá trajeran ahí los dos anteriores, ¿eh? Ojalá. Que salieron en PlayStation Vita en su momento. Dice Raúl, qué épico. Pues sí, esta parte es muy épica, está chula. Vamos. ¡Te cogieron! ¡Ay, no! ¿Qué le dice? ¿A quién le di? ¿Qué era eso? ¿Cancelar? No dio tiempo. ¡Ah, a repetir todo! Bueno, a ver. No, pero es... Es el mismo punto, ¿no? Pues si me van a comer, pues y eso es que estoy corriendo. No te da tiempo. A ver, venga. Ah, pero es de... Sí, más o menos un punto. Más o menos, ¿no? No sé lo que le diste, pero... Menos mal que no se quitó. No. Sí, la verdad es que no... Ay, pero corre. Corre. ¿Derecha? Sí. Pues sí, está... Ah, era menú principal. Uf. Pero no fue menú principal, ¿no? No sé. Porque a lo mejor no le diste después, le diste otra vez a la izquierda, yo qué sé. Las ratas 4K 120 FPS, pues sí. JKL. HIWYZ. A ver, sí, todas las letras. Ir por la derecha, pero. A ver, yo qué sé, que por donde esté den un poco de tregua, ¿no? Está todo tan calculado. Es que por ahí no puedes ir. Porque te atascas. Ahí no puedes, no pero ir. Ahora sí, ahora en esta parte, ahí vete por el bordillo, por la derecha, ahí. ¿No? No. No, cuidado. Te mataron. Pues si estoy yendo por ahí, se ha ido por ahí. Qué raro. He ido por ¿Y ahí será no... que habrá que ir por otro lado? Yo creo que sí, yo creo. Bueno, no sé. Es que parece que el camino es ese, pero a lo mejor no es ese. Estoy dando a correr. ¡Corre! Y, o sea, esta parte bien. Que
salen por los dos lados. Tiene que ser por la derecha, ¿no? Por encima de la casa, saltando, ¿no? Por ahí. Sí, pero no, pero antes no. Antes no llegaba. No lo entiendo. Ya estoy. Ah, mira, llegó a la casa. Es tu hijo, Alfalco. La protectora, por fin. No se calma, ya no sé qué hacer. No sé qué hacer, tal, déjame. Estoy aquí. Nos tenemos que largar. Se va a caer la casa. Al pobre hombre mira, le cae la viga encima. Pero no le pasó nada. Sí, ya no está. Ah, ya no está. Ahí está nada. Ya no está. Yo marcho ya que tengo que irme. Gracias por el directo. Debe pasar una grata noche a ustedes y a todos los del directo. Un abrazo, ¿vale? Replesmi, buenas noches. Gracias por estar por ahí. Sí, nosotros ya ahora en cuanto... En cuanto termine esto, lo dejamos sí, por hoy. Sí, dejamos, sí. Estamos extendiendo aquí el directo, pero llevamos 2 horas y media. Sí, vamos a ver. Ya se tranquilizó el niño. Sí, se van las ratas. Hola. Una pesadilla. Lo sé. ¿Qué ha pasado? Debemos irnos antes de que todo se derrumbe. Sí, Lucas nos espera en el muelle. Vamos. Todo destrozado. Qué dramática historia. Mola mucho el juego. Pues sí. Era el niño el que lo estaba creando eso. Amicia. Bueno, es verdad que se ha guardado automáticamente. Aquí no podemos hacer nada. Ya se ha guardado. Sí, sí, salió abajo el guardado. Vale. Y bueno, lo dejamos por aquí. Está a punto seguramente de terminar el... Sí, el capítulo 4. El capítulo 4. Sí. De este A Plague Tale Requiem en PlayStation 5, que lo estamos jugando. También lo tienen en PC y en Xbox Series X. Y la verdad que está intenso, está interesante. Entonces el niño controla a las ratas, sí, igual que en el anterior. ¿Sí? El Innocent lo jugamos completo en el canal, hicimos la serie y vimos ahí que el niño controlaba a las ratas. Y la chica también. Y la chica también lo conseguía también. Sí. Pero en este, pues parece que no. De momento no. Está de momento sufriendo, digamos, los efectos de poder controlarlas, pero no parece que no lo sabe, no se acuerda, no lo sé. Que las puede controlar y puede avanzar. Pero bueno, veremos cómo avanza la historia en los siguientes capítulos. El próximo sábado lo vemos aquí en Twitch con el episodio 3 de este juego. Exacto. Sí lo jugué, pero no recuerdo, memoria de pez. Sí, es entendible. Yo solo me acuerdo que es que al final controlábamos las ratas con el niño, con la niña, no sé, íbamos alejándolas, las usábamos en nuestro favor para que atacaran los soldados, cosas así. Pero porque lo jugamos hace poquito y este año 2022 y me acuerdo de esas cosas nada más. El próximo martes también lo vemos aquí en Twitch con directo de juegos de Switch online con suscriptores, que vamos a jugar a el Nintendo Switch Sports y al Streets of Rage 4, que si vemos que no juegan al Streets of Rage 4, pues cambiamos a Mario Kart 8 Deluxe, pero bueno, esos dos... O Nintendo Switch Sports también, si lo ponemos, mantenemos, si no hay Nintendo nadie Switch que, Sports, que pueda jugar, pues cambiamos de juego. Exacto, porque la idea es jugar con ustedes. Los esperamos. Nos vemos en el próximo directo. Gracias, Raúl, crack. Maravilloso. Espero poder estar, dice también Jonathan, gracias. Sí, maravilloso, sí. Jonathan. Muchas gracias, Anma, por este gran directo, ha sido muy divertido. Gracias a todos por haberse pasado, gracias. Gracias, Raúl, por esos amaritos, crack. Sí. Y a los 7 que siguen aquí conectados, gracias por el apoyo. Que nos vemos diariamente. De hecho, mañana es domingo. Hay video en Alma Games a las 4 horas canarias en estreno y en Alma Retro Games el video a las 6 horas canarias, porque es el canal retro. ¿Sí? Y este directo pues lo subiremos a YouTube. Así que gracias a los que lo vean en diferido. Gracias por esos me gusta en YouTube, por suscribirse, por compartirlo en sus redes sociales. Y que eso, que no se pierda ningún video del canal. Gracias por el apoyo. Gracias. Hasta otra, Gadrin. Gracias por el directo, Fernando. Gracias, gracias Fernando. Buenas noches, cracks. Gracias, Gadrin. Y como siempre, no dejéis de jugar y no dejéis de vivir. Hasta muchísimas mañana, gracias. Buenas noches. A cenar, a cenar. Que aproveche los que vayan a cenar. Que aproveche. Adiós.